Hola chicos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a todos. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estamos? Hola gente, ¿qué tal? Por favor. Por favor, quiero hablar con mi gente de chat. Por favor. Aquí. Dios. Hola chicos, ¿cómo estamos? ¿Me ven, no? ¿Me ven en pantalla o no? Hola a todos, ¿qué tal? Este chat, déjame leerlo. Hace rato no hago directo, voy perdiendo la... Ya casi empezamos. Hola, hola, hola. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? ¿Qué tal su día? ¿Va bien el directo? Pregunto. Es que he cambiado cosas, ¿eh? Entonces quiero saber si va bien. Creo que sí, ¿no? Ok. Chequeando a ver si todo está bien. Sí, está todo bien, ¿no? Bien, ¿y tú? A ver, chicos. Bien, ¿y tú? Todo bien, chicos. Voy a hacer un directo de Minecraft Lego. En Minecraft Lego, chicos. En Fortnite Lego. Hice el capítulo nada más que grabé, que ustedes vieron. Y ya no he grabado más nada. No he grabado más nada del Lego. Estoy con Pablo. Pablo me dijo, vamos a darle, vamos a construir una aldea todo pro ahí en el Minecraft Lego. Sigo diciendo Minecraft Lego. En el Fortnite Lego. Y descubrir todo lo que tiene. No he querido ni ver videos para no spoilearme de lo que tiene el juego, ¿sabes? Quiero descubrirlo aquí con ustedes, tranquilo. No sé que ustedes, si lo han jugado, es gratis el juego. Porque hay gente que todavía no se ha enterado del juego, es gratis. Es gratis en el Fortnite, lo pueden jugar. Está muy bonito, está muy lindo. Entonces, si el directo va bien, si todo va bien... Sí, yo sigo con Minecraft Lego. Si el directo va bien, si todo va bien, le metemos caña ya. ¿Qué hice yo? Nada más hice como el principio. Bueno, lo que vieron en el video, no sé si vieron el video. Hoy quiero hacer una aldea. Hoy quiero construir varias casas, salir a explorar, ver todo lo nuevo. Te quiero mucho, yo también te quiero. Un besote. Hola Harold, ¿cómo estás? Yo llegando de trabajar. Pues bienvenida. Ya relájate. Coge tu cosita de tomar. Siéntate a disfrutar el directo con Harolín. Mejor déjame poner esta cámara. Bro, ya no sé andar aquí. Es que claro, ahora hay el aparato este que yo... Eso no me quiere funcionar. Entonces estoy medio perdido. ¿Es esta? A ver. Esta, amigos. Se puede en Android. Oye, yo no sé. Fortnite, donde se pueda jugar Fortnite, chicos. Fortnite está en todas las plataformas, yo creo, ¿no? En Fortnite tú lo puedes jugar lo mismo en PC, que en PlayStation, que en Nintendo Switch, que en Xbox, que en el teléfono creo que también, ¿no? Titi, tráeme un poquito de aceite de oliva, pero ¿y eso de cosas, eh? Pero que... ¿Qué está pasando? ¿Cómo has estado? Muy bien, chicos, muy bien. Harold, está mal la descripción. Ay, Dios mío. ¿Qué dice la descripción? ¿La descripción está bien? Ah, sí, es verdad. Está puesto la descripción de otro directo. Bueno, después lo arreglo, ¿eh? Muchísimas gracias, pero ahora creo que se va a quedar así.
A ver, sí, yo creo que ahora se va a quedar así. Vamos a meterle, chicos. Va bien el directo, ¿no? Se ve bien, ¿verdad, gente? Se ve bien y todo, ¿no? Va fluido. Yo creo que sí. Sí. Vamos a meterle caña, entonces. Déjame ver si mis amigos están ahí. Voy a jugar con Pablo, que era el oficial de Croquetalán, ¿se acuerda? Yo siempre en los Fortnite juego con él. En los Fortnite, en los juegos, juego con él en los survival. Porque es el mayor farmeador de la historia. Conocido como un chino farmer. Trabaja muy duro. Te trae toda la madera que tú necesites. ¿Qué te hace falta? Piedra te trae. Tú le pides, tráeme un stack de piedra. Y viene con un cofre lleno de piedra. Ese es el amigo que tú necesitas. Ese. El que tú le dices, búscame esto y te trae el doble o el triple. Para los juegos survival es el mejor. Y voy a jugar con Ruchi. También otra amiga mía que jugué, la conozco de jugar Valorant con ella. Y ahora también jugamos Fortnite juntos y todo eso. Entonces, son los amigos que me van a acompañar hoy. Los que me van a ayudar en esta aventura a hacer una aldea. A ver si sale, ¿eh? Ya he visto que aquí en este juego la gente está haciendo hasta naves voladoras. Intentaré hacerlo, pero vamos por paso, ¿ok? Se ve bien. Los quiero, chicos. Gracias por estar. Capítulo de Pirulán. Se me van a pasar todo el directo preguntando por Pirulán 3. Es los domingos. Todos los domingos tú vas a tener tu Pirulán fresco. Todos los domingos. Un capítulo en el canal de Sandra y un capítulo en mi canal. Uno es la continuación del otro. Si te pierdes un capítulo, no vas a entender el otro. Que hay gente que anda así, que no se ha enterado de eso. Pero bueno, los que estén aquí, es un capítulo en el canal de Sandra, casi siempre va el anterior. Sí, el del canal de Sandra va el que va antes que el mío. Y después mío, ¿ok? Así que nada, chicos, si de eso, ¿cómo andamos? ¡Larry! ¿Cómo estás, bro? Bienvenido al stream. Vamos a darle entonces, chicos, ¿eh? Ahí estamos. Este somos nosotros, con barba. Deja, mis amigos. Tengo que hablar con mis amigos. Hello. Hello. Ahí está Pablo y está Ruchi. Caballero, ¿se ve bien el stream o se ve lagueado o algo? ¿Pablo? Es que ¿el stream tuyo? Sí, él no sabe ni que yo estoy haciendo stream, yo creo. Es directo, si se ve bien. Sí, se ve bien. Ok, perfecto. Entonces, chicos, vamos a invitar a Ruchi porque Ruchi no está, ¿eh? Le invito. Tengo hambre. Voy a invitar a Ruchi primero. Ya tengo aquí a Pablo, Ruchi. Ruchi, tú no estás en el juego, ¿no? Sí, sí estoy. Ay, Dios. Ah, mírala aquí. Ruchi. Invitar al grupo. Let's go. Entonces, me voy a comer un huevito sexy que me cociné aquí. Pum. Pablo, necesitamos madera para construir nuestra aldea, ¿ok? ¿Dónde está? Voy farmeando madera, entonces. ¿Dónde está Pablo? Miren esto, mira esto, Pablo. Mira lo que tengo, mira lo que tengo, mira. ¡Dios! ¡Dios! Chicos, este juego es muy cómico, ¿eh? Este juego es muy, muy chistoso, de verdad. ¿Y eso qué es? ¿Y eso es plátano? ¿Aló? ¿Sí? Ok. ¿Pero qué hace? Pero eso es una animación también, brother. Pablo tiene una pila de cosas. Yo nada más tengo este, que es el de Noob. Este te lo dan gratis, yo creo, cuando tú te vas de Fortnite. Y tengo el otro nada más, que es del nuevo Battle Pass. A ver, Pablo, mira, me falta por construir, chicos. Hablando aquí de juego, yo todo lo que me desbloquearon, todo lo que tengo aquí por el tutorial, ya lo tengo construido. Bueno, esto no, ni esto. La plaza, que creo que esto es lo que me hace falta para empezar a hacer una aldea. Ahora, para construir esto, ¿qué me hace falta? Me hace falta madera, que la tengo, y piedra. ¿Tú tienes piedra, Pablo? Deja ver. Mira, llegó Ruchi. El Capitán América, okay. Ruchi. Aquí estoy. Tú sabes. Oh, Ruchi está hablando por el juego. Espérate, la muteo. Ahí estamos. Mira, tienes piedra aquí. Ok. Entonces, vamos a construir esto, que esto me va a desbloquear seguro cosas nuevas. Por ahora lo voy a poner aquí. Esto es, esta casita que hice es provisional, gente. Vamos a construir casitas más pro y todo. Oh, ¿cómo es? Aldea de Harold. De Harold Artis YouTube 1. Ok. Este es el logo, elegir icono. Yo voy a poner el icono como de casa, ¿no? Y a su piscina de toda la vida.
Yo creo que este azul se ve mejor, resalta más con el blanco. Vamos a poner este. Ok, ¿y esto ahora qué te hace? Ven mejoras de la aldea. Esto te va desbloqueando cosas. Los aldeanos se equipan un colgante de vida. ¿Y para qué sirve eso? Los aldeanos adicionales pueden vivir en esta aldea. Puedes pedirle a los aldeanos que busquen recursos. ¿Esto es real? ¿Qué? Sí, y mira este, pieza para todos. Esto es lo que quiero desbloquear porque ya son como casa. Desbloquea 5 recompensas nuevas para decorar y construir. ¿Pero cómo tú desbloqueas estas cosas? Pablo, ¿tú qué sabes? Mejoras de la aldea. Arriba, ¿viste donde dice mejorar aldea? Te debe dar una centro de la aldea y mejorar aldea. Ajá. Y ahí te van a decir, ¿ves? Las cosas que necesita para el segundo nivel. ¡Oh! Nos hace falta madera. Hay que ponerle 15 de madera. ¿Y se le pone aquí o qué? Ya, cuando lo tienes arriba en el inventario, le das mejorar aldea. Ok, ok. Ya. Entonces lo que necesito son 15 de madera y ya está. Coge, a ver. ¿Tú tienes madera? A ver. ¿Mejora? Ah, aquí, ok. Mejorar aldea. Ok, chicos, vamos entendiendo. Tengo una aldea a nivel 2 ya. Mira cómo me desbloquea cosas. Es lo que quiero, que me desbloquee cosas de construir para empezar a hacer cositas. ¿Y esta ahora qué me cuenta? Estás consiguiendo que esta aldea quede muy bien. Y puedes que atraiga a personas nuevas interesantes. Bueno, ya vino un plátano y el Capitán América. No me puedo quejar. Deberíamos pedirle a un visitante que vive en nuestra aldea. Entre más seamos, mucho mejor. Además, quien venga tal vez quiera ayudarnos a reunir recursos. Bueno, el plátano busca muchos recursos. El Capitán América por ahora no sé. Mi primera vela. Tengo 10 recetas, bro. Mira, un marcador. Chicos, cualquier recomendación de juego, la gente que lo haya jugado me lo puede dejar dicho. Harold está pendiente de juego ahora, pero no puede leer. Está diciendo Salsai controlando el chat ahí. No, no, pueden ir diciendo lo que, claro, voy a estar, como es un juego que estoy aprendiendo, voy a estar leyendo mucho. Y el chat más o menos. Me puedo hacer esta cabaña. Cabrero, yo creo que vamos a empezar a construir. Hagan lo que ustedes quieran. Ruchi y Pablo, construyan lo que ustedes quieran construir. Donde quieran. Esto es para aprender. Este primer mundo es para aprender. Ya después haremos cosas más organizadas, pero esto es para aprender. Háganse lo que quieran. Lo que sí vamos a poner. Yo creo que, por ejemplo, esta casita, vamos a llenarla de cofre y cogerla como de almacén. Y tener las cosas organizadas, porque eso a mí sí me estresa. Entonces, vamos a poner cofre. Esta cama, por ejemplo, la podríamos quitar y poner la cama en otro lugar y coger este cuarto para cofre nada más. ¿Sí me entiendes? Perfecto. Entonces, yo esta cama creo que la voy a quitar. Bien, cama rota. Llenamos esto de cofre. Yo creo que por el momento, ¿no? Después haremos un almacén. Mira esto. Tengo mesas. Ahora sí me desbloquearon una pila de cosas, hermano. Y una vela. La vela que hace falta, ¿eh? Esto lo tengo, ¿eh? Lo tengo guardado en un cofre. Que no sé qué cosa es ese material. Este creo que lo tengo. Ve, es este. Enredadera. Ok. Entonces, me voy a craftear una vela para ver cómo es, ¿eh? Ah, mírala aquí. Y la puedes poner, por ejemplo, donde tú quieras. Ok, está bonita, ¿eh? Pero ahora, no la puedo recoger para recogerla explicando, ¿no? Sí. Sí, ok. Entonces, mira, vamos a poner un cofre, Pablete, para ir poniendo los materiales. Ok. Es que yo no tengo nada para construir, loco. Tengo que coger materiales. Coge. No, si no empieza a poner cofre ahí ya. Ahí, ok. No, porque tiene que hacer tablones, ok. Los tablones, pongan a hacer aquí tablones. Que esto sí lo aprendí en el primer capítulo. Ponemos aquí a hacer. No sé, 10. Que se pongan aquí a hacer tablones. Y con los tablones nos podemos hacer cofres. Hola, mi vida, ¿qué tal? Hola, Rosy, ¿cómo estás? Un besito.
Harold, ¿tienes hambre? Sí, sí, tengo hambre, tengo que comer. El cofre no lo he puesto, tengo que hacer tablones que se están haciendo aquí. Con esos tablones hacemos los cofres. Mira, me puedo comer esta hamburguesa, pero es que esta hamburguesa es muy sexy. Vamos a cocinar. A ver, yo había puesto... Harold, ¿dónde yo puse? Creo que era este, que es de comida, ¿ves? Ok, me voy a comer la hamburguesa por ahora. Vamos a comer. Caballero, toda la comida que tengan vamos a ponerla en este cofre. Pues, este cofre está casi lleno, también te digo, ¿eh? Porque hay que cocinar. ¿Qué me puedo hacer aquí? Maíz. Exacto, lo que puedan cocinar, la carne, huevo, lo que tengan, lo ponemos a cocinar, ¿eh? Mira, ya voy a coger estos tablones, tomar. Y con estos tablones vamos a poner a hacer cofre aquí. Por ejemplo, aquí uno. Pablo, me está presionando una araña. Ayúdala. ¿Dónde está? No tengo con qué más, con qué... Se fue por ahí. Ok. Ya no me alcanza para otra. Me hace falta más tablones. Pon la madera que tenga, Pablo, ponla a hacer tablones, ¿eh? Ah, bueno, yo tengo. Estoy poniendo, ¿eh? ¿Cómo es? Estás visitante. ¿Y esta random quién es? Marisol. ¡Marisol! ¿Cómo andas, amiga? Hola, Marisol. Soy Marisol. Puedes encontrarme en los campos. Es un placer conocerte. Me alegro de que este lugar nos juntara. Trabajé todo el día con Eleno, pero dame algo, Marisol. Deja la muela y dame algo. Creo que esta noche la pasaré en tu aldea. Pero ¿y esa frescura de ella? ¿Pero y esa invitación? Disfruté mucho viendo el mundo, pero me habría gustado sentar cabeza en alguna parte. Ah, bueno. Ven a vivir a mi aldea. Le digo que venga. Bueno, si la ponemos a trabajar, sí, ¿no, gente? Sí. Hay que ponerle una cama a Marisol. Pablo, Ruchi, vamos a construir una casa. Vale. Déjame ver, voy a empezar. Caballero. Pueden bromear como siempre, ¿eh? Aunque estemos en directo, no... No tienen que cohibirse. Que los veo muy cohibidos. Muy encerrado. Sí, esta... este es con madera nada más. Pero ¿por qué no lo puedo poner? Objeto estopa. Ah, mira, mijo. Mira, puedo poner esta casita aquí. ¿Qué? Le estoy haciendo una casa. Ah, que hay que ir poniendo pieza por pieza. Yo estoy haciendo otra casa, pero no importa. Será para otra cosa, ¿eh? ¡Ah, amigo! Ahora aquí va. Estos troncos. Ok. Yo estoy probando esto, que esto es como un tutorial, yo creo. Ahora aquí, estos. Esta puede ser la casa de Marisol o de la que venga. Si Pablo está haciendo una aquí, hacemos otra aquí. No pasa nada. Esto es para nosotros aprender, caballero. Ya después haremos... cositas ya planeadas porque uno sabe jugar, pero ahora mismo estamos aprendiendo. Casa con... aquí, paré con ventana mejor, ¿no? Es que te ponen a hacer esto obligado. Y nos faltaría el techo. Cositas, okay. Sí. Ah, aquí este. ¿Cuál es la que va aquí? Esta. Esto va aquí. Este va aquí. Etapa 4 de 9 completada. ¿Qué me falta aquí? Ok, esto es, ¿no? A ver. ¿Cómo se gira esto? Construir, rodar con el derecho. Ah, con este. Con la bolita. A ver, no es... ¿Será la delgada? La delgada, sí. Es la delgada. Exacto. Y entonces aquí la otra más gruesa. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Otra etapa completada. Ahora me falta. Está bonito este techo. Me gusta, ¿eh? Me gusta porque aquí me lo inventé un poco. Pero este techo sí está bien bonito, ¿eh? Y aquí las gruesas, supongo. Y una delgada. Ok, la delgada es como para hacer el alero.
El alero de adelante. Creo que le gano a Pablo, ¿no? O Pablo ya terminó. Bro, Pablo construyendo, ¿eh? Que Pablo nunca construye. Este es el juego mío, ¿verdad? Este es tu juego, Pablo. Sí. Este es tu juego, brother. Este va a ser el juego de mucha gente, ¿eh? Este va a ser el juego de mucha gente que construyendo no se le da bien la construcción. Se me acabaron la madera. Mira, tenemos tablones aquí a full, ¿eh? Tenemos tablones, lo tomamos. Voy a poner los cofres para ir organizando, cabrón, ¿eh? Vamos a poner... Ah, porque tengo que obligar... ¿Tienes madera? Dame madera ahí. Mira, ahí puse que está. En este, ¿no? ¿Verdad? Dame acá, la cojo. Sí. Bien. Vemos aquí el tutorial este. Y me falta... Yo creo que me falta esto y ya. Me falta la puntica, ¿no? La puntica, ¿no? ¿Por qué es azul piscina el techo? De sí, la azul piscina, el techo de azul piscina le da tremendo toque. Caballero, ¿no hay aquí un andamio como en Minecraft para tú subirte arriba? ¿O qué? ¡Ay, esta es la punta! Y el auto... ¿Cómo se llama? Que se pone automáticamente la pieza en la forma... En la forma que es. Eso está muy bueno, ¿eh? Creo que podemos mejorar... Bueno, ahora eso estaría bueno poner unas velas fuera, ¿no? Sí. No, y ya podemos mejorar las deas también. Que ya, ya podemos mejorar las deas, vamos a mejorarlas. Mira, yo creo que una velita aquí... Ah, se puede poner en la pared, mijo. Mira. Una velita aquí. Y una aquí. Entonces le ponemos la cama a la vieja chismosa esa que viene a vivir para acá. A Marisol. A Marisol. Vamos a ponerle la cama aquí. No, así no puedo poner cama, ¿eh? ¡Ruchi! No puedo salir. Ok. Gracias. Ahí tenemos la cama de Marisol y se la asignamos a ella, ¿no? No me sale. ¿Dónde está Marisol? Se fue. Hasta aquí. Hablamos con ella, a ver. Es que esto es como tutorial. Yo creo que hay que hacerlo, ¿eh? Hola, colega de granja. Eso ya lo sé, Marisol. ¡Oh! ¡Nos atacan! ¿Cómo se hace el... Ah, con este. Ok, ok, ok. ¿Quién nos ataca? Ven a vivir a mi aldea. ¿Tienes un lugar donde puedo dormir? Sí. Voy por mi cama. Acomódate. Va a acomodarse, ¿eh? Pregunta. Gente del chat. ¿Alguien ha jugado esto? ¿Se puede esquipear la noche o no? Marisol, ¿para dónde vienes? ¿Tú no? Yo te hice una cama para allá, Marisol. Caballero, ¿y qué cocinar? ¿Tenemos comida o no? Sí, está la... Ya busqué toda la madera, cabrón. Mira, voy a poner a cocinar los dos vistecitos estos que pusieron aquí, ¿eh? Puse cuatro estados de madera ahí. Ok. ¿Esto cómo se ponía? Oh. Aquí... Voy a buscar piedra. Oh, ¿alguien puso un huevo a cocinar aquí o no? No sé. Depositar. Ah, ¿tengo que poner esto para acá o cómo? Necesita dos huevos, dice. Ah, no. Ok, ahora sí. Y ahora pongo las dos carnes. Ok. Perfecto, estoy cocinando dos carnes porque estamos. Dale, yo puse la que tenía. Perfecto. Yo tengo mucha hambre, ¿eh? Yo tengo mucha hambre. Tengo frío, tengo hambre. Podemos subir las de nivel. No, no se puede pasar la noche. Ok. Tiene... Es malo para mí porque a mí me gusta siempre estar de día. La iluminación de día es muy bonita. Pero le da su toque a juego, más realista, ¿no? Pero entonces, ¿la cama para qué? ¿Para qué es la cama? Para poner un spawn. Ya, pues sí. Ah, para el spawn nada más. Ok. Ok, Ruchi, ¿tienes hambre? Coge. ¿Quién quiere carne? Bueno, me como una ya. El que quiera que me pida. Dame una mirada. Hay que poner a cocinar más, ¿eh? Y yo tenía una pila de corazones, bro. Coge. La tiré por ahí. Ah, la recogiste. Hay ya. Otra más aquí, ¿eh? ¿O no? Sí. Ruchi, ¿tienes hambre? No. Ok, perfecto. Entonces, mira, vamos a ir poniendo. A ver, vamos a subir las D de nivel, a ver. Te puse 30 de granito aquí para que la puedas subir, junto con 30 de madera. Ok. Ah, porque es lo que te piden ahora. No,
Es con tablón. Te piden tablón, los tengo. Tablones. ¡Ah, mira lo que nos desbloquean, caballero! Nos desbloquean las vallas para rodear la aldea con las vallas, bro. ¡Hey! ¡Nos mataron a Marisol! ¿Cómo? ¿Mataron a Marisol? No, Marisol. A ella la mataron. ¡Lutéala entonces! ¡Lutéala, Marisol! No, casi la matan, se defendió. Deja una cosa. Cadero pregunta, ¿se oyen bien las voces de Pablo y... o están muy bajitos? Creo que sí, que ahí están bien. Entonces, ¿qué me faltaría? ¿La qué? La de esto, el granito. Y entonces ya puedo mejorarla. Mejora esto. Mejorar aldea, se vienen los tablones. Podemos ahora hacer un vallado y ya empezar a hacer una casita para esto, una casita para lo otro, ¿eh? Ya tenemos los tablones. A ver, ¿cuántas mejoras hay? 10 mejoras. Mira las casas que hay para aquí atrás, brother. No estoy... Mira esta casa. Esta casa es una locura. Ok, me gusta. Por la mañana empezamos a hacer el vallado. ¿Cuánto cuesta? A ver, hay muchas cosas que hacer ahora, ¿eh? El vallado cuesta 4 de madera nada más, Pablete. 4 madera, yo voy poniendo todas las maderas. 4 de madera. Tenemos escalera, tenemos otras casitas. Cimientos de granito de piedra. Esto me gusta porque puedo coger un poquito de este color con el de la madera. Combina muy bien. Mira todas las paredes que tenemos. Ya al fin tengo puerta. Mira las cerquitas chiquitas. Dios, qué bonito las casas que voy a poder hacer aquí, bro. Y esto, esto es para cocinar. ¿Qué es esto, hermano? Recipientes. Recipientes de vidrio. Necesitamos ámbar en bruto. Barra de hierro. A ver. Que aquí hay bastante cosas que hacer, ¿eh? Yo creo que tenemos que más o menos hacernos agua, sentarnos, cocinar bastante, hacernos las armas que tenemos ahora mismo y irnos a explorar. Irnos a explorar, gente. Mira, este último que puse aquí, este de aquí, puse toda la madera ahí. Ahí tú ves, tenemos la madera aquí. Aquí no sé qué hay. Aquí la comida. Vamos a poner como dos cofres para comida. Voy a poner más cofres para organizarnos mejor. Cofres. Me imagino que después yo, si se pudiera poner uno aquí arriba. Aquí no cabe más ninguno, ¿no? No. Y si pongo... Este es muy grande, ¿no? Oh, no, mira, le viene bien, ¿eh? Ah, pero no puedo poner otro. No hay uno de estos contigo, ¿no? No. Cagadón, entonces. A ver, es que estamos aquí y yo estoy por lo menos probando cosas, ¿eh? ¿Esto qué es? Porque aquí arriba hubiera podido poner más cofres. Sí, pero no. Tú ves que la pared como que está rota. Sí. Por eso es que no te deja ponerlo. Ah, ¿y si cambio la pared, sí? Pues sí, creo que sí. Si cambias la pared, creo que sí te deja. Ok, voy a romper esto. Vamos a probar. Voy a poner la pared que me dieron nueva ya. Ay, Dios, rompí un cofre con cosas, bro. Ok, no pasa nada. Voy a poner el cofre aquí y ya está. Cofres, ¿era dónde? Aquí. Cofres. Pongo este aquí. Aquí voy a poner todo lo que es blanco, ¿no? Todo esto para acá. La comida aquí. Hay que organizar mejor, pero sí. Voy a poner aquí. A ver, se me rompió el pico. Tengo un pico aquí medio palo, que lo voy a gastar. Si quito esta pared. Ya que rompes el cofre adentro. Bien. Entonces ahora, si pongo la otra pared. Esta. O la ponemos... No, sin ventana. Aquí se puede poner. ¿Cuál es la parte... Esta es la parte afuera. Aquí. Perfecto.
Vamos a estoy probando cositas, ¿eh? Está bonita esta pared, ¿eh? Y si ahora pongo el cofre, dice Pablete que sí. Pablete ha quemado ya, yo creo, ¿eh? ¿No? Te lo inventaste, Pablete, ¿eh? ¿No te deja? No. Hay una forma de ponerlo. Tiene que, creo que se pone otra cosita en el medio, pero sí se puede poner una arriba del otro. Sí, no, seguro. Tengo mucha hambre. Tengo algo aquí para comer. Esto está cocinado. Me lo como. Un maicito. Si metes un arma o herramienta en un cofre y los rompes, los encantamientos se quitan, pero la herramienta se repara, se reparan y no se rompen. Ya, pero ahora mismo eso es muy avanzado para mí. Ahora es más rápido romper las cosas que construiste. A ver, de las piezas que tengo aquí no puedo poner ninguna para poner un cofre arriba, ¿no? ¿Esto qué es? Una encimera. Puede ser esto, ¿eh? No, esto es para poner en el piso una mesita o algo. Encimeras. ¿Y esto qué es? Banco. ¿El banco no se puede poner aquí en el aire? No. Bro, tengo hambre de nuevo, pero este tipo, ¿cómo come? Bueno, no me voy a volver loco, hermano. Voy a poner los cofres por aquí. Ya iré aprendiendo poco a poco. No me voy a volver loco en lo absoluto. Oye, ¿me llevaste lo que estaba haciendo? ¿Quién, Ruchi? Sí. Me la llevó adelante la cara ahí. Bien, chicos, tienen cofre ahí para organizar y ya está. Esto. ¿La pala para qué, brother? Yo no me echo nunca la pala, me voy a hacer una pala. Para pa cuando nos vayamos a explorar. Mira, anse, pico, espada y todo. Para cuando nos vayamos a explorar, ¿ok? Sí, voy a hacerme espada. Espada corta, necesitamos más varitas de esta. No, tengo puesto tablones. Ok, deja que termine ese tablón. Ok, ya vienen los palitos. ¿Tú quieres palito también, Pablito? Sí. O sea, vara. Bien. O sea, ahí puse toda la madera que tenía. Deja ver si ya con esto me sirve para una espada. Ya me puedo hacer una. Porque la mía tengo, pero ya está media rota. Tengo que tener de repuesto. Tengo una ballesta media rota, espadas media rota. Aquí tengo toda la madera. Mira, vamos a poner aquí. Buah, qué reguero hay, bro. Pero bueno, esto poco a poco. Mira, Pablo. ¿Qué? Lo que es tablones lo voy a poner aquí, Pablo. Mira, tablón y varitas en este cofre. ¿Ok? Para que esté organizado ahí. Ok. Esto lo voy a poner ya, por aquí, está. Pluma. Deja mover entonces. Ya tengo hambre de nuevo. Este hombre sí come, bro. ¿Alguien me puede decir por qué mi personaje come tanto? Cómelo. No, no te estás cocinando las carnes. Las carnes te dan más cosas. ¿Pero dónde hay carne, bro? Yo no veo que hay carne. No, hay que ir a buscar. Hay que ir a buscar. Deberíamos ir a echar una exploración o algo. Yo más o menos sí me puedo ir. Me llevo la pala aquí por si acaso. De por sí, para mejorar la aldea de nuevo, dice madera torcida que se encuentra en cueva. So, ya eso hay que buscarlo. Mira, me voy a hacer, espérate, sí, vamos a buscar una cueva ahora. Vamos, me voy a hacer una flecha. Necesito una pluma. Porque tengo una ballesta media rota, pero no tengo flecha para probarla. Mira, aquí hay plumas. Aquí no, fue donde las metí. Aquí hay pluma, dame acá. Vengo aquí. Y nos hacemos flechas. Tengo 8, ¿no? Me voy a hacer más. De todas maneras, si ustedes cogen, yo les paso la. Le paso flecha también.
Ahí estamos. Tengo, tengo bastante flecha. Nice. A ver una cosa, me habían desbloqueado. Mira, tenemos bombillos, bro. Pero hay que encontrar fulgorita. Hermano, hay una pila de cosas. Yo no me esperaba que tuviera tantas cosas este juego. ¿Esto qué es? ¿La rueca para qué? Oh, eso nos hace falta. Vamos a hacerla. Porque vamos a hacerla antes de irnos, la rueca. A ver, esto lo tenemos. El banco de trabajo es este. Esto. Me falta la rueca. A ver qué nos desbloquea. Y esta bandera... Ah, ¿esto qué es? Que son muchas cosas, ¿eh? Parcela. Esto es para sembrar. Esto es para sembrar. Esto es... Marca una ubicación en el mapa. Ok. Ok, chicos. Ok, poco a poco lo voy entendiendo, gente, ¿eh? Ustedes no se desesperen, denme tiempo. Que poco a poco vamos a meter aquí una buena idea. Yo cuando este mundo lo voy a coger para practicar y aprender. Y después me voy a abrir un mundo dándole a tope y construyendo a tope. Pero ya, ¿cómo se llama? Necesito un mundo para eso, para traquetear, para aprender, para inventar cosas, tú sabes. Lo hago con Pablo y con Ruchi, bueno. Entonces, mira, Pablo, para las ruecas lo que necesitamos es... las varas, que creo que tenemos. A ver, yo había guardado las varas aquí. ¿Cuántas tenemos? Una. Vamos a poner a hacer 5 más. Oh, yo tengo 6. Ah, ¿tú tienes 6? Bueno, ya. Puse a hacer unas cuantas más. ¿Y qué más necesitamos? Garras tenemos. Y tablones. Pregunta, ¿los ítems que te pide para tú construir algo, si lo tienes en el cofre, lo coges o tienes que ir a buscarlo al cofre? No, tienes que tenerlo. Tienes que tenerlo arriba. Tablones 10, lo cojo. Aquí está. Ya con tablón, lo único que me hace son las varas. ¿Tú tienes las varas? Tíramela ahí. Vamos a hacer la rueca. Ya veo que... Ya vi, me di cuenta que la carne no me llena la barra completa. Pero ahora vamos a buscar comida. Me tiraste 2 varas, ¿no? Sí. Faltan más, pero aquí tengo. Creo que me falta una sola. Una sola, sí. Ok, lo cojo. Ponemos aquí entonces la rueca. La voy a poner... Esta es como nuestra sala de... Nuestro taller de trabajo. El oso rosado este, ¿por qué no sale de en medio, bro? Cuerdas. Mira esto, hermano. Cuerdas. Se usa para fabricar materiales de construcción. Se obtiene de la fibra vegetal. O sea, con las enredaderas... Podemos hacer cuerdas. Que esto, cuando tengas una cuerda, te va a desbloquear otras cosas. Y cordón con cuerda. O sea, cuando tengas cuerda, puedes hacer cordón. Hilo de lana con lana. Y hilo de seda con seda. Tenemos para hacer varias cosas, ¿eh? Bueno, vamos a ir a buscar comida, cabrero, porque no tenemos nada. ¿Nos vamos? Sí, yo estoy cocinando. Ah, tú estás cocinando. Bueno, en lo que tú cocinas, puedo entonces... Buscar aquí... mira, esto lo tenemos... ¿Y dónde están las cosas blancas? Esto. Lana y el hilo para hacer esos hilos, a ver qué nos desbloquean. Mira, podemos hacer cuerda. Vamos a construir unas cuerdas para desbloquear todo esto. Asignar recetas. Vamos a hacer no 3. ¿Y por qué no lo hace? Ok, está haciendo. Ah, ¿porque son 8? ¿O qué? No, son 5. Ok, son 5 para hacerte una. Entiendo. Lana. Lana sí es una por una. Ok. Vamos a hacer una de cada una para desbloquear cosas, chicos. Para desbloquear otras recetas. Ok, ya lo tenemos. Hilo de seda. Este es uno por uno. Y el cordón son 5 cuerdas. El cordón es carísimo. Harold, ¿quién prefieres, Goku o Naruto? Bueno, yo Goku porque Naruto nunca lo he visto. Pero Pablo es más de Naruto. Pablo es Team Naruto y yo soy Team Goku.
en Naruto. Sí, Pablo es fan de Naruto. Entonces... Dame, ¿tienes cuerda? Ya tengo cuerda. Dame tengo una, ¿eh? Una nada más. ¿Quieres? Coge. ¿La cogiste? No. No. Ahora, mírala ahí. Y entonces, ¿qué me desbloqueó eso? Me tiene que haber desbloqueado algo, ¿eh? Ah, ¿serán los postes estos? No. Estos postes no llevan. ¿Qué cantidad de techo ahora tengo y de cosas, chicos? Bro, yo no he visto que me desbloqueó nada, ¿eh? ¿Será alguna receta que aprenderemos después? Ya me está entrando hambre y no hay nada que comer, yo creo, ¿eh? Mira, voy a cocinar maíz, claro que sí. Qué rápido se mandan los ítems para el otro cofre, qué rico va eso, ¿eh? Mira, voy a cocinar maíz de esto. Todo lo que tengo. Porque esta gente no cocina en nada. Y esta que me dice Marisol. Esta no es Marisol, esta es Bombardera. Es un placer ver a alguien de los míos. Soy Bombardera brillante. Contigo las cosas parecen aún más brillantes. Me siento como si hubiera descubierto una nueva amistad. Bueno, bueno, dale suave, que nos acabamos de conocer. Lo normal es que... Lo normal es que no descanse. Así que creo que esta noche me quedaré en tu aldea. Pero aquí la gente viene con una guara. Voy para tu aldea, tengo mucha hambre. ¿Cómo aquí? Chicos, puse a cocinar maíz por si quieren, ¿eh? Voy a poner a hacer el hilo de seda y voy a poner a hacer más cuerda también. Ok. Eso nos va a hacer falta para lanzarnos. Déjame cambiarme un momentico aquí. En los controles. Ajustes, teclas. Asignar aquí. El que tengo con el control, que es como este. Que es como para evadir, como para esquivar. ¿Dónde está eso, tú? Tiene que estar para acá arriba, para con movimiento. Combate, tiene que estar aquí, combate. No me sale ese botón. No lo veo que es este para hacer esto. Ok, ¿cómo más? ¿Para llenarme? Bueno, gente, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos o qué? ¿Están callados que no hablan nada ustedes? No, yo estoy preparándome para irme ya. Lo que estamos un poco corto de comida. Sí, yo tengo aquí tres maíz, bro. Pero mira, cómete, cómete la frambuesa que hay ahí y nos vamos a buscar. Mira, estos dos huevos se pueden poner a cocinar. Estos dos huevos los podemos poner a cocinar. Que ese huevo es buenísimo. Voy a comer una calabaza. Esto lo voy a guardar aquí, yo creo. Wow. Que la calabaza. Voy a probar, voy a probar la ballesta. ¿Quién viene? Por aquí tiene que haber un esqueleto eso. Míralo, ¿Llega hasta allá la flecha? No, ¡Dios santo! Pipo, la ballesta está rotísima, Pablo. ¿Tú la probaste? Sí, bro, pero es que... Es que... Ah, bueno, se demora en recargar. Pero es que revienta, ¿eh? Sí, sí. Pues, ¿a dónde vienes? Revienta de verdad. Buah, pero no podemos craftearnos ballesta todavía. No tenemos receta, ¿eh? Cama de Ruchi. Mira, Ruchi se hizo casi todo, pero qué fresca, ¿no? ¿Qué? Ahí está, te sale aquí en el banco. Ya la ballesta la tenemos. ¿Ah, sí? Claro, a ver. El banco te sale. A ver, a ver. Ah, sí, mírala, aquí la tenemos. Pero esto es nuevo. Y esto, colgante de vida. ¿Qué hace esto? Agrega vida y defensa. Siéntate un poco. Oye, estoy que hacérselo, ¿eh? Estoy que hacérselo. 3 de hilo de seda. Me lo voy a hacer ahora mismo.
3 de hilo de seda. Ok, eso es con la telaraña que la tengo aquí. Yo creo que eso me va a aumentar la armadura. No lo tengo. ¿Tú lo cogiste, Pablo? El hilo, las telarañas. Cógeme. No, si no, ponlo a hacer ahí, hilo de seda. Mira, ahí, no lo ve. Hilo de seda, ahí tengo. Ah, es este. Ok. Colgante. ¿Me lo puedo hacer? ¿Y esto qué se hace con esto? Equipar. ¡Oh! En equipamiento. Mira, me subió un corazón, ¿puede ser? ¿O qué? Yo creo que me subió un corazón. Sí, 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 sí. Y entonces me voy a hacer una ballestica también. ¿Tú tienes ballesta, Pablo? ¿O qué? Sí, ya tengo una de hace. Ok. Hazme una a mí. A ver, espérate. Nos hace falta cuerda, que las tenemos, y palitos. Tenemos los palitos aquí. Te hago una, Ruch. Vale. Pero me dice que no tengo cuerda, si las tengo aquí o no es esta. ¿No es hilo de seda lo que me pide? Es cuerda, no hilo de seda. Cuerda, cuerda se está haciendo. Ok. A ver, cojo estas dos. Ahora sí puedo hacer... Me hace falta más varas. Para aquí, hacer la segunda. Aquí hay 6. Ok, dame acá, las cojo. Aquí hay 6 en el cofre, tú dices. ¿En dónde? Ahí en ese. Ok. Vale, me voy a sentar cuando termine este directo a organizar todo esto. Ok, te hago una, Ruch. Gracias. Mira, ¿dónde tú estás? Aquí. Ahí la tienes. Ahí la tienes. Y les... Bueno, gente, yo creo que mira, ya amaneció. Tenemos armas. Vámonos entonces. Vamos a explorar. Y vacíense el inventario porque nos vamos a venir. Llévense. Mira, materiales procesados en este cofre primero. Materiales procesados: tablones, las cuerdas que estamos haciendo, todo eso aquí. Bueno, esto no es procesado. Este lo pongo para acá. Llévense antorcha para la cueva ahora. Antorcha, tengo una antorcha. Tengo una antorcha, tengo todo. Yo creo que estoy bien para irme. Estoy bien, chicos, ¿no? Estoy bien para irme, ¿no? Ok. No tengo flecha. ¿No tienes flecha? Craftéate unas ahí. Hola. No, la flecha te hace falta pluma y creo que pluma sí no hay. Ese no hay pluma. Te comparto, espérate. Tengo aquí un poquito de flecha. Tengo 28. Dividir la mitad. Coge. La solté, ¿no? Ah, no, la tengo en el inventario. Coge. Ahí está. Vámonos. Mira, yo nunca he ido para allá. Para allá hay un bioma nevado, gente, ¿eh? Vamos. Para allá hay un bioma nevado. Yo creo que no podemos ir para allá ahora porque yo creo que tenemos que tener una armadura para el frío. Porque si él tiene frío por la noche, ¿cómo te vas a meter ahí? ¿Sabes lo que te digo? Sí. Pero ¿para dónde vamos? Yo, ¿te imaginas hacer una casa en el medio del lago ese? Qué bonito, ¿eh? Sí, estaría bueno, ¿eh? Vamos a ver si encontramos una cueva. Vamos. Mira, tú fuiste ahí, tú has chequeado. Tengo frío aquí, ya aquí tengo frío. No, aquí no se puede, ¿eh? No. Tengo frío. Hay que ir para el otro lado entonces, ¿eh? Vamos a coger para el otro lado, ¿sabes? Alabado. ¿Qué es eso? Está caído otro lado. Vámonos. Dios mío. Ya podemos mejorar la aldea a nivel 4, creo, ¿eh? Yo casi no he explorado en este mundo, así que para donde quiera que vayamos va a estar bien. Uy, eso nos va a matar. ¿Cómo que nos va a matar los rayos? Mira, hay vaquitas, sí. Pero no podemos hacer nada. Rezar que no te caiga un rayo, ¿no? Me voy comiendo esto. ¡Una araña! ¡Bien! Bien. La araña me viene bien porque ahora las telarañas esas no hacen falta. Y las plumas también. ¡Oh! Tengo lobo aquí, chicos, ¿eh? Va. ¿Qué no se ven?
¿Dónde están ustedes? El pájaro pilló con uno. ¿Con un lobo? No, con un arco que salió, una bola que salió de piedra del piso. Ya. Eso queda, ¿eh? Gol. Colgante de vida. Oh, ese es colgante de vida, pero verde. Es mejor que me hice yo, ¿eh? Cuidado. Y las ovejas, si las mata, te dan lana, ¿no? No, acaricia, acaricia. Ah, ya, ya. Ya la había metido un cachazo, ¿eh? ¿Verdad que sí? Que era acariciando. Ya no... Oh, lobo, lobo, lobo. Lobo con Ruchi. Le caemos, le caemos. Le caemos, chicos. ¡Vamos! ¡Dios! ¡Qué reventar le di! Las pezuñas esas son buenísimas, ¿eh? Oye, las armas se deterioran rapidísimo. Sí. Hay un bosque aquí adelante. Vamos a ver. Y ahí, mira, ¿no había visto vaca o qué? Vaca no había visto. Espérate, araña. ¡Dios! ¡Qué potencia! Pues la calabaza es buenísima. Buenísima, buenísima. A ver qué me da esto. ¿Acariciamos? Ah, leche, ¿verdad? Sí la había visto. Harold, mira el chat, contesta. Chicos, imagínense, estoy aprendiendo un juego nuevo. Tengo que estar leyendo mi cosa. No puedo estar tan pendiente del chat. Si no les gusta los directos así, yo lo grabo tranquilo y les subo el video después. Yo hice directo porque pensé que podíamos, como que les iba a gustar aquí. Que estuviéramos en directo y que vieran todo, ¿ves? Sin corte, sin nada. Pero no voy a poder estar súper pendiente del chat. Miraré de vez en cuando. Parece Minecraft, se parece muchísimo a Minecraft, ¿eh? Mira, lobos aquí, ¿eh? Mira, si ven a las vacas, si las acarician, la leche. Reventado. ¿Hay otro aquí? Espérate, si tengo esto, ¿eh? Bien. Let's go. Si las acaricias te dan leche, sí. ¿Cueva o no? No, no. En este ¿qué? Bosque tiene que haber algo, bro. Aquí tiene que haber algo. Vayan cogiendo las frambuesitas y cosas porque esto te salva. Es una comida ahí, Mickey Mouse, pero... Menos mal que tengo otra espada por ahí, por si acaso. ¿Lobo qué? Ven acá, aquí no te puedes hacer TP luego para tu aldea ni nada, ¿no? No. Esto es survival de verdad. Bien. Pezuñas. Mira, unos pillagers. ¡Eh, amarillos! Ah, ¿sí? ¡Amarillos! ¡Amarillos! Lo reventamos, ¿eh? ¡Dios! Hecho. ¡Dios! No, esta ballesta está rota, ¿eh? Esta ballesta está rotísima. No se pueden recoger flechas, ¿no? Sí. Sí, sí. Ah, sí, mira. Ruchi me las va recogiendo. Yo las tiro y Ruchi me va recogiendo las flechas. ¡Qué rata, brother! ¡Qué rata! Igual que el Fortnite. No, y no te dice nada. Jaro, puedes recoger las flechas. No te dice nada. Ella va pam, pam, pam. Después puede dártelas. Lobos aquí, ¿eh? Lobos aquí, chicos. ¡Dios! Vaya combo, ¿eh? Yo creo que ahora sí. Yo por lo menos tengo 3 filetes. Podemos llevarnos bastante comida. Pero vamos a buscar una cuevita. Hay que... Creo objetivo. Que cueva, cueva. Objetivo. Cueva una cueva. Ahí está, cueva. ¡Ruchi! ¡Cueva! Voy, voy. Let's go. El único baile que tiene. Claro, ¿te puedo preguntar algo? Claro, pregunten. Pregunten, chicos. Vámonos. Entrar. Ah, es que tiene una pantalla de carga. Entré, ¿eh? Okay. Ok, ok. Aquí es donde hay que poner la antorchita, ¿no? Qué bonita. Yo creo que me quito el escudo y me pongo la antorcha en una mano. No puedo. Ah, ok. Mano secundaria. Ok. ¡No! ¡La antorcha! Ok. Esto para acá y esto aquí. ¿Pero por qué tira la antorcha, bro?
Cuidado, 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 que esos dan durísimo. Sí, sí, sí. ¿Me reventó la espada? Ok, ok. A mí no me ha quitado casi. Vuela a mí. Espada, necesito espada aquí. Bien, muerto, muerto. Mira, Ruchi aquí, o... ¿qué? Ah, mira mi antorcha, mi antorcha. Es que, bro, no puedo tener la espada y la antorcha a la vez, ¿eh? Estos están más duros, ¿eh? Ok. Ven acá. Ven acá. No corras, araña. Esta es la madera que necesitamos. Tengo mucha hambre ahora. Increíble. Esta es la madera que qué. Que necesitamos para mejorar la aldea. Pero no tengo hacha para eso. Con esta hacha. No, con esta hacha no lo puedo explicar. No te creo. ¿Y con qué hacha, bro? Uy, me letean. Echad un toque. Me voy, me voy. Voy, 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 voy. Te salvo, Pablo. Ok. ¿Y esta madera que está en el piso? ¿Es la misma? No, esa no es. Es la misma que estamos con. Sí, ya. Ok. Pero entonces habrá que encontrar un hacha aquí en esta cueva o algo. Aquí no habían cofres, Pablo. Aquí sí, el cofre. Lo que hay que buscar es dónde está. Este hongo no da nada. Hongo sorbo. Déjame ir gastando los picos esto. Ah, aquí puedes construir adentro de las estos. ¿Ah, sí? Sí, puedes poner una escalera y subir. ¿Esto qué es? Granito normal. Harold, acabo de llegar de la escuela, me dicen que, estuvieron haciendo. Nada, estamos haciendo una aldea aquí en Lego Fortnite. Ahora mismo buscando, entramos a una cueva por primera vez. Gente, pero yo no veo aquí nada como... Bueno, está la madera esa. Pero ¿cómo la podemos coger? ¿Será que nos desbloquearon un hacha y no le hemos... no le hemos hecho? Sí, no es esta el hacha, es otro hacha. Ya, pero a lo mejor la tenemos desbloqueada y no la hemos hecho, ¿eh? Mira, esto es buenísimo, mira, esto, bolita. Esto no, buenísimo con el caparazón. Cuidado, 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 cuidado. Muerta, muerta. ¿Qué cosa tú dices que es buenísimo? El caparazón ese de... Uf. El caparazón ese de las bolas, eso es buenísimo. No eso sé cuál es. Y esto, este granito también, esta piedra blanca que está en la pared, ¿esto también se puede farmear o qué? Sí. ¿O eso es otro material? Creo que tampoco es este pico. Entonces tenemos que ir, caberos, vamos a la aldea, hacemos el hacha esa. Y regresamos, que ya sabemos dónde está, ¿no? Vale. Digo yo, ¿no? Sí, 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 sí. Dios, qué oscuro se quedó esto. Dios. No tengo espada, espada, espada. Tengo una media rota nada más. Ok, yo alumbro para ustedes. Que quisiera tener la antorcha en una mano y la espada en otra. Bien, ahora, ¿alguien sabe cómo salir? Ponte, mira, ponte la antorcha en donde está el escudo. Y puedes ponerte la espada en la normal, en el otro. La antorcha, eso fue lo que hice, pero... Ya, ya, es que la tiro cada rato. Ya. ¿Y la espada qué? O sea. Bueno, vamos a salir y nos hacemos el hacha. Perdón, chicos, dieron una... regalaron una membresía ahí. No, no, yo no me he enterado porque creo que tengo quitadas las alertas aquí. ¿O no? Sí, las tengo quitadas aquí. Ya las puse, ¿eh? Espérate, deja ver. Sí, la voy a poner aquí.
Ok, ya puse las alertas, no sé. Salsai regaló 5 membresías. Salsai, muchísimas gracias, ¿eh? Creo que fue Salsai. Te quiero mucho, Salsai. No, has regalado 2 veces 5. Y yo no me enteré de nada porque tenía las alertas quitadas. Let's go. Y ahora sí, ¿no? Sí, las tengo puestas. Salsai, un besote. Sabes que te quiero mucho. Un besote, Salsai. Un besote. Voy para allá, gente. Ya, vamos. ¿Y esto se pica? Esto es granito normal, ¿no? Sí, este es granito. Entonces, en esta cueva, lo que hay bueno nada más, bro, es nada más la madera esa, ¿no? La madera y la piedra blanca, bro. Eso es con otro pico también, seguro, ¿no? Con otro pico. Ok, mira, vamos a cocinarnos. Tenemos bastante comida ahora. Vamos a cocinarnos. A ver, ¿para dónde es la casa? Para allá. Vamos a cocinarnos y hacemos los el hacha nueva. Y viramos. Ok. Y seguramente un pico nuevo. Luego que atrás. Se me rompió la espada, ¿eh? Recojan carne, carne. Me mataron. No te me creo. Mataron. No. Ay, sí. Chicos. ¡Ey! ¡Fuera! Me está matando. ¡Fuera! Es que es de noche. Pablo manqueó. ¿No le puedo llevar la mochila? Abrir mochila. Le llevamos las cosas, Ruchi. No, se la abrí. Bro, ¿por qué abrí la mochila? Y la coge las cosas, ¿no? Sí, estoy lleno. ¿Tú cogiste más cosas, Ruchi? No. Yo tengo el inventario lleno, ¿eh? Pero no sé si estaba todo. No tenía que haberla abierto, ¿eh? No, yo creo que sí. ¿Tú tenías un poco de calabaza? Yo tengo... No. ¿Tú no tienes el inventario lleno ahora? Pablo. Yo tengo un huevo, tengo la ballesta. Tengo tu ballesta. Vamos, yo creo que lo tenemos todo. Vámonos, Ruch. Espéranos en la casa, Pablo. Ve cocinándonos. Ve cocinándonos, güey. No, si no tengo nada, que voy a cocinar. ¿Hay algo aquí? Sí, nada, está pelado. ¡Corre! Pero cogí bastante calabaza. Yo creo que mi casa es ahí arriba en la colina que hay, ¿eh? ¿Y ahí dónde se ve, Pablo? Ahí se ve, Pablito. ¿La bananita? ¿No? ¿Cómo subimos? ¿No ves la bananita? Yo la veo. ¿Pero cómo tú la ves? Donde dice Pablo Tesla. Nada, pero tú la ves en el mapa, ¿no? No, en pantalla. Ah, no, yo no lo veo. Ve arriba, ve hacia arriba. Yo estoy yendo para la casa. Harold, acabo de terminar la serie de Pirulando. Entonces empezarás ahora el Pirulán 3, ¿no? Que mira que ustedes querían Pirulán 3. Pirulán 3, chicos, se acaba en diciembre, este mismo mes, ¿eh? Va a salir todos los domingos hasta el final. En diciembre ya van a tener el... O sea, el último domingo tendrán el último capítulo. Es corta. Son 8 capítulos nada más. Así que disfrútenla. Aquí falta una rumba. ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh, my God! Bro, quiero poner el de esquivar en otro botón. Me es muy difícil en el botón que lo tengo. Y no he podido. A ver, voy a vaciar todas las cosas, gente. Hay que organizar. Acuérdense, comida, primer cofre. ¿Ok? Espérate. Todo lo que es comida, hongo sorbo se come. Supongo que sí. Esto me lo voy a comer yo ya ahora mismo. Esto para acá. Leche. ¿Dónde es comida de primer cofre? Primer cofre donde estoy yo ahora, Ruchi. No quiero reguero, ¿eh? ¿Puedo botar gente y todo? No me gusta el reguero. Mira. Vamos a... Bien. Segundo cofre. ¿Quién puso una mierda? ¿Quién puso un mojón en el cofre este, bro? No, ve. Por eso es que... Ve, porque yo no juego con amigos. Ve. ¿Qué pasa? ¿Quién derrumbó esto? No, espérate, ah. Cálmate. Voy a poner una pared normal. Ok. No, es que me pongo nervioso, bro. No. Ya, ok. ¿Por qué hay un mojón aquí?
No entiendo, de verdad, es que no entiendo. ¿Y dónde está la comida? Bro, ¿qué es esto? No, yo de este cofre no voy a comer mucho. A ver, los huesos aquí. Vamos a coger este cofre ya para huesos, porque veo que huesos vamos a reunir mucho. Este otro es para comida también. ¿Dónde más hay comida? Bueno, por ahora comida aquí. En el primero. Otro. Ah, se llenó, se llenó. Bueno, vamos a poner el segundo. A ver, voy a quitar esto. Ponlo en el de al lado, Ruchi. Ok. Este lo cogemos para hueso. Este lo voy a coger para lana. Lana y hilo. Este, mira, ¿ves? Está todo regado. Es que hay que organizar esto, si no. Bien, aquí tenemos lana y hilo. A tope. ¿Dónde? Hueso aquí. Estuve mirando lo que hay en un cofre, tú tiras ahí. Que yo estoy organizando. Pezuñas aquí. A ver, aquí voy a poner... Yo creo que hay que tener un cofre. Aquí los tablones. Uf, nos va a faltar poner más cofres, ¿eh? ¡Pero Pablo! Espérate. Voy a poner una ventana. Si se pudieran hacer más cofres, sería bueno, ¿eh? Nos haría falta más cofres. Que de verdad... Listo. Mira, yo quisiera poner cofres uno arriba del otro. Se ve bonito, se ve mejor así. Ahora, hace falta poner cofres uno arriba del otro, bro. El chat no me quiere ayudar, no me dice. Ve acá, ¿y dónde está mi ballesta? Tú, lo tengo yo arriba, mira. Coge esto. Esta ballesta era tuya. Este pico también. Esto también. Esta hacha rota también. Yo creo que ya, lo demás eran material y ya, cosas ya. Que... Ya, mira, las calabazas. Voy a poner a cocinar entonces la carne. Entonces, espérate, sigo organizando. Sigo viendo cómo puedo. Si no, me voy a inventar esta, ¿eh? Y aunque quede mal, pero es que quiero poner más cofres. Me puedo poner esto aquí ya. Y pongo arriba dos cofres más, ¿ves? Mira, pero no queda mal. No queda mal, lo que pasa es que me gustaría poner otro más que llegue hasta la pared. Pero bueno, la ventana lo embaraja un poco, ¿no? Creo yo. Sí, ahora cuando pongas otro aquí arriba, Ruch. Ah, no se puede poner cofre aquí, no te creo. No se puede, no te deja aquí. Tampoco, a lo mejor estos cofres son, no sé, son Mickey Mouse o algo. Bro, el personaje mío siempre tiene hambre, ¿eh? Mira, aquí tienes comida, mira. Pero es que no se le quita el hambre. Es una cosa que... Vamos a coger, ¿cómo se llama? Un cofre para la comida terminada también. Ah, es que soy tonto, no tenía madera, me. Ah, me extrañó porque ahí sí... Ya, no ya, sí, no tenía madera, es que soy tontísimo. A ver, pongo este aquí. Ah, es que es tablón. Ok. Es tablón. Me hace falta poner a hacer más tablones. No se puede poner por la lluvia. Voy a ponerle techo a estos chicos. Creo. Coge aquí madera. Coge madera. Perfecto. A ver, techo, este... Voy a seguir con este mismo tipo de techo, ¿no? No se puede. Necesitaré, supongo, columnas o algo, ¿no? Sí, va a haber que poner una columna aquí. Bueno, hoy aprendemos, sí o sí, ¿eh? A ver, si pongo esto aquí, aquí... Está claro, ahora el green no me deja. Esto es un no me deja constante. Ya sé lo que voy a hacer. ¿Puedo poner esto aquí? ¿O no? Objeto stopba, ¿qué es esto? Ok, voy a mover este lugar. ¿Esto tiene algo adentro? No. Ya empezamos con el hambre de nuevo. Déjame comer un segundo.
Come y déjame tranquilo. Ahora, puedes saludar. Chicos, yo le mando un saludo en general a todos. Los quiero mucho. A ver, vamos. A ver, ahora si puedo poner este aquí. Ahí está. Y este aquí. Claro, el green no me va a dejar. Ahí está. Y este aquí. Ah, ya. ¿Qué pasó? ¿Descubriste? Ya descubrí lo que necesitamos. ¿Qué? Ve acá. No. No, 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 no. ¿Qué necesitamos? Toca aquí el banco. A ver. Hay que mejorar el banco. Arriba te lo dice, mejorar banco. Pero me... ¿Para qué necesitamos? ¿Para qué? ¿Para el hacha, tú dices? Claro, para que te desbloquee más cosas. Ok. Vamos a mejorarlo ahora. Pero necesitamos tablones. Y para poder usar la mesa esta con la lluvia, hay que hacerle un techo. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? Ok. Ahora voy a quitar esto. Voy buscando madera que nos falta para hacer tablones. Dale, dale. Voy a poner aquí... A espérate. Ya sé cómo lo voy a hacer ahora. Te dejé 30 ahí, en este cofre. Esto lo pego aquí. Ahora sí. Y este debería encajar perfecto. Perfecto. Ahora le ponemos la columna. Creo que esta está bien. Ahí está. Y una aquí. Y ahora el techo... La primera parte del techo se debería poner sin problema. O ponemos... No, no voy a poner el azulito. Voy a mantener este. Este mismo techo, para que tenga todo que ver. No lo puedo poner todavía. ¿Qué es esto, bro? No, yo lo quería como abierto. Este tampoco engancha aquí. Este sí. Aquí. No, ahí está fatal. Bien, le pongo pared y ya está. No quería ponerle, es que no quiero ponerle pared, pero bueno. Se me rompió el pico. No. Tengo hambre de nuevo. No, este tipo está enfermo, pero, ¿eh? Yo creo que tiene una sola... Tiene algo, porque no... Yo creo que tiene una lombriz solitario o algo, bro. Yo no sé. Mío tampoco pide tanta comida. A ver, me voy a comer dos para que no me moleste más y esté al tope. Ahí está. Estas son las paredes, ¿no? Claro, el fertilizante sirve para el cultivo. Eso no es fertilizante, Ruchi. No te dejes engañar. Te están diciendo en el chat. Ya, es que no es fertilizante, gente. No se dejen engañar. Sí es. Que la caca. Sí, es un mojón. No, yo de ese cofre no voy a comer. Sí, sí, va, ¿cómo lo pongo? No, no era el de la comida, estaba en unos huesos ahí. Ah, bueno. Bro, pero ¿por qué no puedo poner el techo aquí, de verdad? Ahora sí. Aquí. Ahora sí. Es que la pared es la que hace falta para eso. Ok, voy a hacer lo mismo de este lado, ¿eh? Esto ya tú sabes, esto es para aprender.
No me va a quedar todo bonito ahora ni nada de eso. Tampoco es la idea. Ah, espérate, déjame poner ya las mesas de trabajo. Esta la tenemos. Aquí nos hace falta esta para empezar a cortar madera. Bien, y la parrilla para seguir cocinando. Después haré una cocina, un lugar para la madera. Ya está, poco a poco. Tablón es lo que nos hace falta, Pablo, ¿no? Sí, estoy buscando madera. Ok. Voy a poner aquí a hacer tablones a tope. Perfecto. Sí, de todas maneras me hace falta un tablón. A ver si puedo poner cofre aquí arriba. Nada más por curiosidad. Cofres, aquí está. ¿Lo puedo poner aquí? Ok. Sí se puede. Sí se puede, ¿eh? Se puede poner dos más aquí, ¿no? No tiene suficiente recursos. Ok, ok. Menos mal que se fue la neblina esa. Voy a poner la comida cocinada aquí, chicos, en el cofre que está arriba. Yo estoy cogiendo madera, comida, todo lo que me voy encontrando privado. Aquí, lo ponemos aquí. Ok. A ver, lo voy a poner bien, Y este también lo puse mal. No, alguien se llevó todos los bistecs. Puse, acabo de poner cuatro bistecs y se los llevaron ya. Ah, no, están aquí, están aquí. Ok, vengo por aquí. Ya iba a decir que fui yo. No, ya yo iba dije. A decir que fue yo dije aquí. No, no, sí, porque mira, ustedes no saben, pero nosotros cuando jugamos el Battle Royale de Fortnite. Hay gente aquí que son vacuum. Hay gente que son vacuum. Que tú abres un cofre y vienen corriendo y se llevan todo, ¿eh? Mira, ahora sí quedó bonito, ¿eh? Entonces, comida cocinada, primer cofre de arriba, chicos. ¿Ok? Vamos a mejorar el banco de trabajo. Necesitamos 8 tablones. Harold, el fertilizante sirve para hacer cultivos. Ludes, un beso, muchísimas gracias. Vamos a probar los cultivos, pero ¿qué puedo sembrar? Tengo... ¿Hay trigo para sembrar? ¡Ah, trigo! A ver, tenemos... ¿Dónde estaban las parcelas esas, bro? Estaban aquí. Aquí está. No, espérate, porque necesitas tierra. Ah, con la pala y mojón. Tierra tenemos. Con la caca. A ver, si cojo aquí, ¿puedo sacar tierra? Tengo tierra, bro. Vamos a probar lo de la siembra, a ver cómo es. Es que estamos probando todo, chicos. Vamos a estar probando esto hoy a tope. Mira, 6 de carne puse a cocinar aquí. Bien, 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 Pablete. A ver, tengo 3 de tierra. Me falta el mojoncito, que ya lo tengo. Mira, ven acá un momentico. No, ¿dónde estás? Ven acá. Aquí. Habla aquí con ella. ¿Con Marisol? Habla. Ajá. Y pregúntale cómo va el trabajo. Todavía me dan nervios cuando veo algo con forma de cubo. ¿Cajas? No, gracias. ¿Cómo puedo llevarte a la victoria? Vengo a charlar. ¿Cómo va el trabajo? Hablemos sobre trabajo. ¿Cómo va el trabajo? Y te da madera. ¡Ojo! Bien, y hablemos sobre trabajo. A lo mejor tú le dices qué buscar, ¿no? ¿Puede ser? Ajá, exacto. Tú le puedes decir qué buscar. Exploremos. Ayuda en la aldea. Deja de trabajar. Lo de exploremos seguro se va contigo y te ayuda a matar. Y te ayuda. Trabajo de recursos. Sí, sí. Busca bastante. No pares, ¿eh? ¿Madera o piedra? ¿Qué necesitamos, chicos? No, madera. Busca madera, Marisol. A tope, ¿eh? No regreses hasta que no estés llena.
Entonces, vamos a quitar esto, chicos. Vamos a tomar esto. Quito los tablones. Como tenemos cosas ya, ¿puedo mejorar el banco? Ya lo mejoré. Ya lo voy a mejorar. Se viene el hacha ahora, ¿eh? Y podemos la aldea ya a nivel 4. Nos falta la madera que hablamos, ¿no? Duxu, ahora sí están las alertas, chicos. Duxu, muchísimas gracias, bro. 3 meses ya de miembro. Te quiero, Duxu Nation. Bro. Ya no tengo vocecita cómica, bro. No. ¿Sí? Sí, sí. No. No tengo. Y de la vocecita cómica. Sí, la quité. Duxu, te quiero. Gracias, bro. No la tengo puesta ahora, pero la voy a poner en estos días. Tenemos rompepiedra. A ver, es que son tantas cosas. Mira, ya tenemos hacha y pico verde. Que seguro te duran más, no se gastan tan rápido. No, esas son las que se usan para la cueva. ¿Por eso? Esas son las que las desbloquearon. Esas que no las desbloquearon ahora. Vamos. Tenemos colgante fresquito. Aumenta la resistencia a las temperaturas altas. ¿En mano? Temperaturas altas es calor. O sea, no es pan frío. Mantén frescura cuando hace demasiado calor, exacto. No tenemos la del frío. Incrementa tu vida máxima y levanta. Esto hay que hacérselo también, ¿eh? Los colgantes de vida verde, hay que hacérselo. Antorcha y ya. Eso es lo que nos desbloquearon. Mira, hay un heater. Buf, para mejorarlo ahora hace falta bastante cosa, ¿eh? Hay que mejorarlo bastante cosa. ¿Qué más? Nos dieron. ¿Un rompepiedra? ¿Esto para qué sirve? Ah, te hace mármol. Cuidado. Y te hace madera torcida. A ver si hay algo más, ¿eh? Yo creo que ya. A ver, vamos con parte. Me quiero hacer... Vamos a coger el mojoncito. ¿Dónde lo pusieron, caballero? ¿Botaron la caca ustedes? Yo tengo 5, coge. Están cagados, tope. Yo no sé por qué ando con eso. Estás cagado hasta el pelo. Estás cagado hasta el moño, brother. A ver, vamos a hacer un área de siembra, gente. Aquí yo creo que es área de casa. Bueno, esta casa la pusieron muy para allá, ¿eh? Pero bueno, si se pudieran hacer unos caminitos, se puede mejorar. Mira, entre esta casa y esta casa podemos hacer un área de siembra. ¿Aquí en el medio? Entre esta casa y esta casa, porque hay un hueco aquí. A ver, que me alcanza para poner, para hacer uno solo, ¿eh? Una parcela nada más. La primera. Ya. ¿Y ahora aquí qué hacemos? Ok. ¿Puedo plantar? Vamos a buscar el trigo, a ver. Es este trigo. ¿Lo cogí? No lo cogí. Bien. Vamos a plantarlo aquí. ¡Mátalo! Depositar. Es verdad que es con la E la base ya. Combinar. Combinando objetos. ¿Ya? Parcela de tierra sin sembrar. Pero le puse trigo. ¿Qué más tengo que hacer, chicos, para sembrar? Ya puse el trigo. Está la tierra. ¿No es así? ¿O cómo es? Si farmeamos tierra, podemos poner más parcelas, ¿eh? Yo voy sacando un poco de tierra aquí. En lo que el chat me ayuda. Parece que tiene fuego en la pala, ¿eh? Son semillas. Ah, no es el trigo, Pablo. El trigo es ya un producto ya grande, claro. Lo que hay que buscar son las semillas. Ok. Gracias, gente. Ustedes son los mejores.
Ok, vamos a seguir aquí entonces poniendo esto. A ver, tengo alguna semilla yo. Estos son semillas. Esto es un caparazón. Esto no sirve para eso. Esto es para craftear algo seguramente. Y todo esto, nada, esto es semilla. Semilla de frambuesa. Alright. Vamos a poner esto, a ver. Semilla de frambuesa tengo para probar. La frambuesa te salva de un hambre en cualquier momento. ¡Ah, mira! ¡Dios, qué lindo, bro! Está lindísimo, ¿eh? Sí. Mira, qué lindo. Irá creciendo, ¿no? Pero ¿por qué sí, dice sin sembrar? Si ya la acabo de sembrar. Parcela de tierra sin sembrar. ¿Es bobo o qué? Así está bien, ¿verdad? Sibar, que tú eres la que me está ayudando. Yo creo que es así. ¿Puedo poner otra tierrita más aquí? Ahí está. Y otra más incluso, ¿eh? Ahí está. A ver, esta... Yo le puse dos semillas. Vamos a poner... vamos a poner una sola. Y la otra la ponemos aquí. Son semillas, ahí está. Yo creo que ahora sí, ¿no? Una cosa. Este piso está bueno para interior, ¿eh? Este piso está muy bonito para interior. La próxima casa que haga, bro, la voy a hacer con este piso. Me gusta. Amplia y media. Este es por tamaño. Este es chiquita. Ok. Oh, mira esto. Qué bonito es para hacer los caminos, bro. Espérate, que me estoy muriendo de hambre. ¿No tengo nada que comer aquí? No. Aquí, mira. Aquí he comido. Sí, en el cofre que puse arriba, ¿no? Ahí puse más carne aquí. Ok. ¿Cómo se puede coger dividir? Ajá. Voy a coger unos fileticos para mí. Son semillas. No me han dicho más nada cómo... Si está bien sembrado. Sí, supongo que sí, que está bien sembrado. Ahí estamos. Entonces, ¿qué más, Pablo? Ya nos hicimos el hacha, ¿no? Todavía, ¿no? Ya yo tengo una hacha ya. ¿De las verdes? De las verdes, sí. Ok, yo me voy a hacer... No, me falta hueso y vara. Ok, ahí. Vara de madera... no sé qué. ¿Esta se hace aquí? No. La vara de madera esa, ¿dónde se hace? Creo que nos hace falta la mesa nueva que nos dieron, ¿no? Hace falta poner una mesa la rompepiedra esta, ¿eh? A ver, vamos a agrandar esto un momento. Espérate. Que no he terminado todavía de construir esto. Esto es una locura, ¿eh? Este es este piso. Vamos a agrandar esto para acá. Ok. Esto va aquí. Esto... Imagínate tú, ¿no? Ya para la próxima no lo voy a hacer así porque pongo el piso más alto. O... No, pongo la pared directo aquí. Pero bueno, esta estructura quedó así porque estábamos aprendiendo, chicos. Entonces aquí vamos a poner el rompepiedra este. No, me hace falta... ¿Qué? ¿Para construir esto? No tiene suficientemente espacio. Ah, no tengo recurso. ¿Cómo? Coge. No, es que esto... Para construirlo hace falta mármol y madera torcida. Pero ¿dónde hago la madera torcida? Ah, no, claro. La madera torcida es la que tenemos que buscar ahora en el... Ok. Entonces me hago... Bueno, entonces ¿cómo me hago el hacha? Ah, el hacha sí. El pico es el que no te puedes hacer. Entiendo. Ok, me cojo hueso. Tum, tum, tum. Y necesito esto.
Ruchi, ¿ya tú te hiciste la madera? ¿La, el hacha torcida? No. Pues dejártela. Voy. Voy a dejar esto por aquí. Ya tengo el hacha torcida. Llevamos un hacha cada uno y yo creo que... Sí. Qué bien con eso. Los huesos van aquí. Necesito rods. ¿Tienen rods? Sí, busca ahí que hay en los cofres. Aquí va... ¿La piedra dónde la estamos poniendo? Aquí están los cables, aquí está esto. La madera aquí. Y arriba la piedra. Ok, Pablo, aquí, aquí madera. Aquí madera en este de aquí. Y arriba piedra, ¿ok? Ok, pues. Ok. ¿Y el, la caquita dónde la pongo? Estás poniendo los palitos estos, Carmelita. Todo lo que es procesado aquí. Aquí en este. ¿En este, la esquina? O sea... La caquita la voy a poner aquí. Yo estoy listo para irme ya. Tengo... Bueno, tengo todos los picos medio rotos, pero bueno. Me falta el pico. Ah, me falta hacerme una espada. No, el pico no te lo puedes hacer ahora. Ah, ok. Coge. Tengo dos espadas. Ya tengo dos hachas. Ah, dame una. Dame una, la más nueva. Gracias. Bien, yo estoy listo, chicos. Cojan comida para llevarnos, ¿eh? Aquí, dame una antorcha ahí. Regálame una antorcha. Me llevo todo esto para mí. Una antorcha, yo tengo una sola. Andan madera. No, tienes cuatro. Tengo cuatro. Ah, sí. Mira, coge, tira una. Es que lo malo de llevar la antorcha es que no puedes tener el escudo y el escudo va bien, ¿eh? Nos vamos, chicos. Vamos a buscar la madera, que con esa madera vamos a poder subir. Yo no dejo nada. Vamos a poder subir la D, hacernos la mesa nueva y tal. Let's go. Let's go, people. Mira, un cofre aquí. O esto ya lo abrieron. No, este ya está vacío. Vámonos. ¿Dónde estaba la cueva esa? Estaba para acá, ¿no? En el mapa te la marca. Bueno, sí, más o menos, pero no sé dónde está. Ah, sí, mira, es esta, no. Hay una aquí cerquita abajo de la casa. Hay una cerquita abajo de la casa, pero esa cuenta de que va a estar el hielo. Ya, es esta, ok, ya la veo ya. Vámonos. Dios. Harold, en otro capítulo puedes invitar a Sandra. Sandra cuando venga, porque Sandra está de viaje, se lo voy a decir a ver. A ver si quiere. Dios, la que le dimos, ¿eh? Eso nos va a hacer falta. Eso es buenísimo. Caparazones. A ver, ¿por dónde vamos? Estamos aquí ya, ¿no? Mírala aquí. ¿De dónde se fue el loco aquel? ¡Uf! Cuidado, mira lo que hay aquí, ven. ¡Dios! ¿Qué es eso, brother? No, y eso sí, de un solo golpe. ¡Vamos! Muerto. ¡Con él! No. ¡Estás loco! ¡Mira qué grande Dale, estás! No. ¡Prueba! ¡Ruchi! Dale, ¡ataca! Estoy lejos. Bro, yo no encuentro el botón. ¿Tuviste el salto que hace con el control? Sí. Yo no encuentro ese botón para asignarlo a otro. No lo encuentro en los settings ahí. ¿Ustedes lo vieron? Debería estar en combate y no me sale ahí. Yo lo quiero asignar en otro botón y no lo veo ahí. Correr, sprintar, saltar. Moverse a la derecha, izquierda, pam, pam, pam. Agacharse, tocar, deslizarse. Busca el que está seteado para controlar. Es que no me sale ninguno con el control, es lo raro. Activar, desactivar, modo mira. No me sale ninguno con el control. No entiendo eso. ¿Cómo? Ah, míralo aquí, esquivar, ya lo vi. Es que soy tonto. Ahí estamos. ¿Sabes qué? El monstruo ese, Pablo, lo intentamos con la ballesta. Ahora sí.
Ya, ahora soy invencible. No, no le hace ni cosquillas. Vamos, vamos a entrar. No, ese tipo tiene que tener buena vida. Podemos tratarlo con una ballesta, ven, ¿eh? No, eso no. Pero tiene pinta de tener bastante vida, está muy grande, ¿eh? Está cargando esto. Ok, estamos dentro. Mira, aquí mismo es madera, ¿eh? Aquí mismo es madera. A ver. Ahora sí, chicos. Está dura, ¿eh? Ya la tenemos, vara, bro. Ya la tengo. Madera torcida. Vamos a farmear la que podamos hasta que se nos rompe el hacha y nos vamos. Oh, vamos a llevarnos todo lo que podamos. ¡Mira, cofre! ¿Qué es esto? ¿Bebida? ¿Sorbo? ¿Grano de trigo para sembrar trigo? ¿Cabeza de chorlito? Mira, están desbloqueando recetas ahora, con esta madera. Sí. Y después tenemos que virar a la cueva a coger esta piedra blanca. A la blanca. Claro, claro. Está bueno esto, ¿eh? ¡Rómpala! Oh, se quedó arriba uno, bro. Ya, ya lo cogí, ya lo cogí. ¿Ya? Ok. Tengo hambre ya, pero este tipo cómo come, bro. Mire, ellos tienen de eso. ¿Qué tienen? ¿Cómo? Esto, mira. Ellos soltaron un pico ahí. Eso lo soltaron ellos, ¿servirá? ¿Pero qué soltaron? Sí, pero te lo soltaron. ¡Dios! Lo soltó el bot, no servirá para la piedra. ¿Ahora qué? Ahora puedo esquivar bien, ¿eh? Con mi amigo no se meten. Let's go. Cogemos esta. Bien. Nos vamos a ir, pero lleno hasta arriba de la madera esta. Vamos a levantar una dea que pa' qué. Ya yo tengo una pila, tengo 8. ¡Qué cantidad! Ya estoy hasta moño lleno, ¿eh? Ay, es que estoy picando con la espada. Es que soy tonto, bro. Seda, seda. Oh, empezado este, espérate. Cuidado, este, cuidado. Esto es bueno, a coger las cosas, pero él suelta. Yo creo que Pablo se pasó el juego ya, ¿no? Bien, 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 bien. ¿Qué es esto? Oh, ok. Ok, buenísima. Tengo más espada ya. Me roten, me rompieron toda la espada, bro. Bueno, fajarme con el hacha blanca. Tengo 16, caballero, ¿eh? Mira, cofre aquí. Esta bebida... esta bebida te da 3 corazones, más estamina, más hambre, de todo, ¿eh? Me lo llevo todo. Esta la puedo coger, ¿no? Ahí está. Cogemos esta maderita. ¿Cuándo el próximo directo? Yo quiero hacer otro directo más esta semana. Esta semana quiero hacer otro directo más. Hoy es miércoles, ¿no? Miércoles directico. A lo mejor el viernes o el sábado meto otro directo. Antes de Pirulán, que es el domingo, meto otro directo más. ¿Qué les parece? ¿Sí o no? ¿Esto qué es? Ok. Ya, yo creo que pelamos la cueva esto, ¿no? No veo... No, para acá atrás, más. Ay, ok, voy para allá. Pero ¿y la que está arriba cómo la coges, bro? Espera. Haces así. Sí. Ah, ya. Ok. ¿Cómo has visto videitos, eh? Grano, como he visto TikTok. ¿Cómo has visto videitos?
grano de trigo y semillas, este? Frambuesa. Mira, el grano de trigo está aquí arriba. No le quito mucho porque ya le estoy dando con... ¿Bien? ¿El hueso para qué servirá, brother? Porque tengo, tenemos muchísimos huesos, ¿eh? Sí. Mira, aquí hay dos cofres. Cógelo tú, que yo estoy lleno, ¿eh? ¡Bum! Bastante madera, ¿eh? ¿Cuál? Chacho, para allá fue Ruchi que se pelaba. A ver, voy a dejar un poco de pilos de picos esto en mal estado aquí porque no tiene sentido y va a matar No, espérate. ¿Qué? Pon lo que está roto, pon lo que tengas roto dentro del cofre. Sí, es lo que estoy haciendo. Ok. Y lo... Echese para atrás. No, eso es un bug. Vas a romperlo y está todo bueno. No, no es un bug. Claro que es un bug. ¿Y qué es eso? Eso lo van a parchar, seguro. Ah, no, ya lo parchearon. Que te soltaba las cosas arregladas, ¿no? Sí, ya. No, claro, men. Eso está rotísimo. Mira, uy, ese cofre hay que cogerlo, ¿eh? No, a eso hay que construir algo, como tú hiciste ahorita. Hay que poner... este. Un puente, ¿para qué sirven los honguitos, Pablo? Hacer comida o algo, eso no sé. ¿Ves? Esto hay que hacer aquí un trampolín. Y me caigo. Ok, trampolín. Bien, tengo el cofre. Semilla de calabaza también, gente, ¿eh? La aldea va a un nivel ahora, chicos. Uy, semillas de calabaza. La aldea se va a poner aquí a un nivel que para qué ahora, ¿eh? Tenemos aquí lo que necesitamos, ir al frío. Mira aquí. Voy para ti. Déjame hacer algo aquí, espérate. A ver. ¿Dónde tú estás? Okay. Para acá. Para el frío, a ver. Semillas de valla invernal. Snowberry seed. Ok. Dejaron una pala ahí, caballero. Van a botar pala. Uf. No, esa pala estaba ahí. Espérate, que estoy estaqueando cosas que tenía. Esta se puede stackear con esta. Bien, esta la boto. Ok, mira, aquí hay otra. Están grandes las cuevas, ¿eh? Sí, grandísimo. ¿O no? A ver, escalera aquí. Esto lo aprendí yo. Eso te lo enseñé yo. Buena, Ruchi, buena. Ahí. Aquí. Yo le enseñé a Pablo que hay que poner una escalera para coger las cosas. Sí. Ustedes no saben el nivel de competitividad que hay aquí en este equipo, ¿eh? Ustedes no tienen idea. Mira, aquí hay más grano de maíz. Ah, ese lo dejé yo ahí. Cuidado. No, la espada no dura nada. Quiero que me saque una espada verde ya, ¿no? Porque... que las espadas lo que duran... ¡Ay! ¿Y este cofre en el aire? ¿Este amarillo cuál es? Grano de maíz. Ok. Tenemos ya todo. Semilla de maíz, calabaza, todo. Dime, ¿a quién le ibas a dar, eh? Ahora sí me diste. Es que nada más le quito dos con el hacha vieja a esta ahora. Y no quiero romper el hacha verde en eso. Voy con ballesta, ¿eh? No. No me la tires. No la tires. Muerto. Uf, para acá lo que hay es mucho, ¿eh? Más cofre que pan. Hay uno que tiene pan. ¿Cómo que pan? Oye, pan. Esto te da más 10 corazones. Esto es una locura, ¿no? ¿Me lo como para ver? ¿O no? Lo guardamos, ¿no? Bueno, te lo puedes comer porque en realidad
aunque no sé si sería bueno guardarlo por un boss. Por eso, bro, por eso. Pudiera ser. Cuidado, 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 cuidado. Te tiro una antorcha. ¡Mátenlo! ¿Yo? Lo que mete las flechas esta. Déjame recoger las flechas, que Ruchi viene y me coge las flechas, ¿eh? Me cojo la antorcha esta. Cabero, ¿cuánta madera tienen ustedes? Yo tengo un stack ya. Pablo tiene que tener... Pablo, lo que tiene que tener... Yo lo conozco. Yo sé que lo que tiene que tener Pablo, ¿eh? No, le fallé. No te muevas, no te muevas. Está un toque, está un toque. ¿Está muerto? Bien, lo que no encuentro casi la flecha, ¿eh? Me duele gastar flecha, la verdad. Otro cofre. Tengo flecha, tengo flecha. Ah, mira, flecha, aquí hay, mira, flecha. Este honguito lo puedo stackear con este. Yo estoy casi lleno. Yo creo que deberíamos irnos ya, ¿no? Con la madera que tenemos. Bueno. ¿Muerto este? No, la flecha casi que no la recoge, ¿eh? Esta cueva es gigante, bro. Pregunto, ¿hay algo más que cofres random y madera? No, ¿eh? No tiene pinta. Mira, aquí hay otro cofre. Esta semilla con esta. Semilla de baya bofetada. ¿Esta la tengo ya o no? Esta no la tengo. Mano, estamos rotísimos ya. Yo creo que nos pasamos este juego hoy. Muchos bichos y no tengo armor. Sí, yo tampoco. Estoy dándole a base pico. Sí, yo también. ¡Ayuda! Le di, ¿eh? Estoy en corazón. Me van a operar matar. No lo creo. Brother, pero dashea. Si el dash está rotísimo aquí. Ese tipo, ¿para que te dé? Lo que tienes que jugarle ahí con calma, pero... Ahí tú esquivas. Tú esquivas ahí. Mira. Mira. Otra más. Vámonos. Vámonos de aquí antes que... Yo tenía armas. Ok. Es que las cosas, Ruchi... Claro, se va a quedar todo ahí, bro, y se pierde ahora, ¿ves? Ruchi tenía espada y todo, cógesela. Voy a botar este pico. Este también. Bota cosa. Cojo la espada. ¡Una espada nueva! Ruchi tenía una pila espada. Mira todo lo que se crafteó ella. Aquí la descubrimos, Pablo. Mira esto, mira esto, mira. Escena del crimen, mira. A ver. Mira, tres espadas nuevas. Tres espadas nuevas que cogió los materiales de la aldea y se hizo tres espadas para ella. No te creo. Mira, mira. Yo cogí una espada nueva, cógela, no lo dejes ahí. Y la madera hay que llevársela, ¿eh? No, esa es que yo tengo de hace rato, que a mí no se me daña. Sí, que no se le daña. Si eso se rompe rapidísimo. Tengo un airdrop here, aquí. A ver, déjame botar porque Ruchi tiene buenas cosas ahí, ¿eh? Hablando en serio, ¿qué puedo botar? Esta bala la voy a dejar, me da lástima. Esto lo puedo stackear. Hay un airdrop ahí. ¿Cómo lo marco? ¿Cómo se marca en el mapa? Yo creo que ya, ¿no? Voy corriendo. A ver, sí, mira, a ver. Ruchi tiene otra espada aquí. Quiero cogerla. Espada. Esta espada. Esta está a mitad.
Y esta madera es 9 de madera normal. Yo creo que ya no tiene más nada. La carne me la llevo y la garra. La carne, sí. La carne y la garra también es buena, ¿eh? Pero estoy lleno. Bueno, ya, vámonos, Pablo. Vámonos antes que se ponga malo esto. Voy a ver qué hay en este airdrop aquí. ¿Ustedes han abierto un airdrop before? ¿Un globo? ¿Con su plug? No. ¿Un globo? Sí, mira aquí. Vámonos, vámonos, Pablo. No. Vámonos. ¿Tú te acuerdas de la salida o qué? ¿Aquí para que encontremos la salida? No. Está rodeado de globos. Bien. ¿Rodeado de globos? ¿De qué hablas, Rush? De globos. El globo está rodeado Oriana de Berardo, muchísimas gracias por los 3 meses. Hola, Harold, ¿cómo estás? Está buenísimo, Pirulán. Saluda de Argentina. Muchas gracias a ti, Ariadna. Te mando un besote. ¡Muah! Como a la gente le gusta Pirulán, bro. Es increíble, ¿eh? Seguimos. Yo no sé si nos estamos adentrando. Aquí no hay mapa ni nada, ¿no? No, aquí no hay ni mapa. Aquí... Seguimos por aquí. No pare. Sigue. Ok. Las cositas verdes serán como una guía. Ok. Ojo. No, pluma, brother. Uf, ¿qué puedo dejar aquí? Hueso tengo muchos. ¡Ey! ¿Quién me dio? Cuidado. ¿Dónde tú estás, Pablo? ¿Tú te tiraste? Aquí al lado tuyo, Ah, ya. En el cofre. ¿Tú no me conoces a mí? Se me rompió la espada. Me pongo la otra. ¿Y te mató? Bro, ¿pero qué es esto, bro? Y coge que tengo cantidad de madera ahí, pero cantidad. Dios santo, hermano. Voy a tener que botar ahora una pila de cosas. ¿Ven los amigos que uno se busca aquí? Voy a tener que botar las plumas. A ver, madera. Dios santo de la vida. Si no, quédate ahí, que voy para allá. ¿Tú crees? ¿Tú vas a llegar aquí donde yo estoy? Bueno, dale, te voy a esperar. ¿Esto no se pierde? ¿Estos objetos no despawnean o qué? Yo creo que no. Uf. Quédate ahí, mi médico. Ven, Pablo, vamos a buscar el globo este. Espérate. Si tú vas a lo que tenés, bueno, ¿muerto? Es muy fácil esquivarle los ataques a esa gente. Lo que no te puedes poner es... Lo que no puedes ponerte es spamear... el click para atacar ya. Tienes que atacar, irte para atrás, atacar, esperar que el ataque, tú sabes. A ver, ya estoy aquí. Ya. Estoy entrando. Buenísima. Dale, estoy aquí esperándote. ¿Puedo ir cogiendo esto? Perfecto. Para ir haciendo algo. Sí, Ansu. Él dijo que iba a regalar 50 sub. Seguro te toca una. ¿Quién dijo eso? ¿Salsai tú? Salsai es la que regala sub, cabrero. Si alguien quiere sub, no. Membresía. Si alguien quiere una membresía, que le pregunte a Sensei. Grita ahí a ver si escucho tu voz. ¡Hola! ¡Pablo! Este pico lo boto. Y esta madera me la llevo. Estoy lleno. Tengo 3 stacks de madera de esa y veo más ahí, bro. Tenemos mucha madera de esa. Dame la espada, por favor. Bien. Las cositas verdes como una guía, yo creo, ¿eh? Ah, aquí hay un cofre, ¿eh? Uf. ¿Por qué hace esa animación cada vez que pasa? Mira, se cayó madera para allá. Voy a cogerla, ¿eh? Esta carne es una sola, chicos. La boto, ¿eh? Me llevo la maderita. Madera de normal, no. Madera torcida, 27. Let's go. Mira, me dieron harina. Pablo, tú me dices, yo salgo, ¿eh? Boto aquí algo y salgo. De hecho, mira, puedo botar este pico también. Cojo este y tengo un espacio más. Para coger aquí madera torcida, 30 más. Tengo 3 stacks más.
Dime, dime y puedo salir, ¿eh? No. Creo que vas a tener que salir, macho. Ok, ok. Esto, mira, me voy a comer el pan. Para estar a tope. Es un laberinto. Me engañaron con el pan este, bro. Ese pan había que cocinarlo algo. A ver, madera torcida. Este huevo frito me lo como. Cómete el huevo. Por favor, la madera torcida, selecciónala. No puedo, bro. A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Esto qué es? Vamos a comernos esto, chicos. Arriba. Y así lo probamos. Ok. ¿Se cayó madera? Me queda un poquitico de madera. Es que no quiero... Yo creo que estamos bien, cabrón, ¿eh? Tengo 5 stacks de madera torcida. ¿Está bien? No, está perfecto. Yo creo que sí, está sí. Perfecto, ¿eh? ¿Puedes salir? ¿Tiene salida? ¿El contrato ha salido? No, voy a buscarla ahora. Ya, me voy a hacer. Let's go. Ahora, yo voy a seguir las cositas verdes. Yo creo que me pueden... ¿Alguien sabe cómo puedo encontrar la salida aquí? ¿O qué? Harold, Caven, no seas tacaño. Harold jugando tranquilo y nosotros pidiendo membresía. No, la que le... Caven no. Caven es un moderador. El que regala membresía, la que regala membresía es Alsei. Yo creo que la salida, tengo que buscar la parte alta de la cueva. Por la parte baja no voy a salir. Y por aquí no, por aquí. Mira. Estas cositas verdes me llevarán a la salida. ¿O es una fantasía, mía? Pablo. Dime. ¿Tienes comida? No. Necesitas. Ok, por aquí yo creo que estamos bien. Yo creo que es por aquí. Sí, por aquí subo más. Mira, escaleras de nosotros. Estoy encontrando la salida, Pablo. Soy buenísimo, bro. ¿Es por fin siguiendo las cositas? Esa es una teoría mía, pero no sé, ¿eh? Puede ser. Yo estoy siguiéndola y creo que me está llevando para la salida. ¿Qué? Pero la clave yo creo que es subir, porque la cueva va bajando y va bajando y va bajando. ¿Sabes? La cueva no crece para arriba, crece para abajo. Entonces, si tú vas subiendo, vas yendo para la salida, creo yo también. Esa es mi otra teoría. Sí. Ya estoy casi en la salida, ¿eh? Esas son teorías. Mira la salida y la encontré. Ay, soy buenísimo, bro. Soy una bestia barda. No pueden hacer directo de Pirulán, ya que con un guión... Sí, exacto, exactamente. No, Pirulán no es una serie para directo. Es una serie que es más rol. Y por la cosa... Por cómo se hace la serie, hay que hacerlo grabando. Ok, Pablo está aquí, vámonos. Sí, dale. Vámonos. Mira, que hay una casa donde yo estoy. Explórala si quieres y lootéala. Lootéala, Ruchi. Si esto es lo mismo. ¿Quieres una espada? Visto. Coge, Pablo, para que te defienda. Dios. ¿Tú no me conoces a mí? ¿Qué fue esos rayos? ¡Vamos, corre! Los truenos. Cuidado. Tengo... Espérate, déjame comer. ¡Dale, Pablo, dale! ¡Dios! ¡Qué combo! Vámonos. Mira, Ruchi. Ruchi está en la casa, ¿no? ¿O qué? No. No, la casa de nosotros está más para allá. Es aquella colina. Aquella que está allá. Vamos. Mira, Odín le está mandando truenos a Ruchi. Mira, me voy, me está llamando mi mamá. Dice, si quieres. ¿Qué tú dices, Pablo?
que le están mandando truenos a Ruchi. Están cayendo todos los truenos arriba ahí. Mira, otra cueva aquí, bro. O esta es la que nos... Ah, es que salimos para el otro lado, Pablo. Esta es la cueva que estábamos. Es para allá. No, chicos, no... Vale. Es broma, ¿eh? Yo supongo que todo el mundo lo sepa. Salsai ha regalado muchísimas membresías, pero obviamente no, no se lo pidan, ¿eh? Ya ella, de hecho, hoy ha regalado demasiadas. No sé si podrá pagar su casa ya este mes. Ya este mes se gastó. Ya este mes lo que se gastó aquí es el salario entero. Entonces... Yo conseguí esto. Bien. Me lo traje. ¿Qué haces esta con eso? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? Objeto en posesión. ¿Y este campesino aquí? Habla con pueblerino. ¿Pueblerino? ¡Hola, compa! Soy pueblerino. Pega un grito si necesitas algo. Es súper genial conocerte a ti también. Llámame camper. Todo lo que quieras. Solo necesito un lugar donde pasar la noche. Creo que pasa... Bueno, como viene gente a pasar la noche en mi aldea... Porque esta gente, esta casa no tiene techo. Porque no está terminada la casa, Ruchi. No, no puedo hacerlo todo a la vez. Se va a romper con los rayos. Nah. Esto es un juego, Ruchi. Esto es un juego fantasía. Esto no se rompe ni pasa nada. Mira, voy a poner la madera aquí nueva. No me digas. Exacto, Ruchi. Aquí no pasa nada, ¿ves? Todo, aquí esto es un mundo bonito y lindo. No pasa nada. ¿Y este desorden aquí qué es este? Ay, mira, se está quemando la casa. ¿Cómo? Te lo dije. Espera, le cayó un trueno y se quemó aquí por el lado. Te lo dije. ¿Qué casa, brother? Yo no veo nada. Esta, esta. No me, no sí, me sí, se quemó, se quemó. Mira los muñequitos. ¿Dónde? Llorando. Pero, cayó un trueno, cayó un trueno. ¿Pero dónde está la casa quemada? Yo no la veo. Yo veo las casas yo igual. Yo me voy para la mía, yo me voy para la mía. La gente está llorando porque está asustada. Las casas están perfectas, ¿eh? Dejan la fantasía que las casas están perfectas. A esta le cayó un trueno y soltó... Chispa. Ya, ya. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. A ver, mejorar banco de trabajo, ¿no? Es lo que tenemos que hacer ahora. Sí. Bro, tenemos ballesta recupa espada larga. Ya lo mejoraron, ¿no? No. Ya tú lo mejoraste. Lo que hacía falta era eso para poder hacernos pico. La madera para poder hacer los picos, ¿te acuerdas? Que había que hacer algo más, otro equipo más. Sí, pero ahora tenemos la espada recurva que se hace con vara ya. Ok, ok, entiendo. ¿Qué hace falta? El pico y la vara se pone aquí seguro con esa madera. Vamos a hacer vara a tope, debe ser aquí. Vara, vara torcida, vara de madera torcida. Vamos a hacer de esta a tope. No sé, no, esta no. ¿Dónde están poniendo las semillas? Eliminar. Ok. ¿Esta cómo se pone? Ah, aquí. Toda la madera esta. Un stack completa para hacer vara. Con vara nos podemos hacer la espada nueva, gente. Y nos podemos hacer la ballesta nueva. Ya es dorada. Ya es dorada, ¿eh? Bueno, es verde. Ya está más dorada. Verde, pero dorada. Pero nada, Ruchi, lo que te estoy diciendo. Es vero. Ah, y nos hace falta el cordón. Cordón también. El cordón sí es caro, ¿eh? Necesitamos 5 cuerdas. Y el pico para ir a buscar la piedra, ¿no, Pablo? Sí, con pico y hueso. Ok, sí. Voy a organizar mi inventario, ya, cabrero. Cojan ahí lo que necesiten. Mantengan el orden en los cofres, lo único que les pido. ¿Dónde estás poniendo la semilla? La semilla, no tengo un cofre para la semilla. ¿Qué opinas tú? Buscamos un cofre para la semilla, hace falta, ¿no? ¿Veis esto cómo creció? Ah, y el cuero, ¿cómo se llama esto? Esto es hilo de lana, hilo de lana. La lana. La lana, aquí, hay una que están las cositas blancas y que están las enredaderas también. Ahí lo estoy poniendo. En donde estoy, de hecho. Ahí estoy poniendo todas las cositas blancas, lana, hilo, esas cosas. Creo que voy a poner...
A ver, creo que voy a poner uno más aquí. Para poner una hilera más de cofre. ¿Una pala? ¿Cómo? Necesito una pala. Hazte el aire, Ruchi. Necesito madera. Sensei regaló 5 membresías, chicos. Sensei es una crack. Como queremos a Sensei, ¿eh? Ya, chicos, ya no pidan más, ¿eh? No pidan más. Ah, son 10. Acaba de regalar 10. 5 y 5. Vamos. Sensei está. Oh, ok. Sensei se vuelve loca, chicos. ¿O qué le pasa? Un aplauso para Sensei. Ah, no, no. Regaló 5. Ok. No, ha regalado como 15 hoy ya. O ya perdí la cuenta, no lo sé. Sensei está muy loca. Deja que el marido se entere de que, en lo que ella se gasta el dinero. Vamos a poner uno. Mira, estoy recolectando tierra. ¿Para qué sirve? Tierra para sembrar, para sembrar. Ah, mira, mano, esto es lo que yo quiero. Con esto, lo que Pablo me puso una ventana aquí. Que se la voy a quitar ya porque no se manda. Contate que tú me quites la ventana, prepárate. No, es que ahí para poner más cofres, vivo. Mira. Aquí va. Aquí va, Pablo, mira. Esta. Mira esto, Pepillo, mira. Mira esto, Pepillo. Mira esto, Pepillo. Mira, ay, aquí ponemos esta aquí. ¿Hola? ¿Por qué no puedo, bro? Es que claro, esto que estoy haciendo yo es un invento. Me deja, pero más abajo, ¿eh? Chambona, yo creo, ¿eh? Pero da igual. Esto es para aprender, chicos. Ya yo para la próxima lo haré. No, no, es que no puedo vivir con eso. Si dejo eso así, no, no puedo irme a dormir. ¿Dos? Son tres. Ahí está, son tres. Si dejo eso así, no puedo dormir. ¿Ves? Es que no se puede poner como en Minecraft que tú. Bueno, en Minecraft no. Quizás en. Ahí, ¿ves? Me queda una esquina aquí un poco maluca, pero está bien. Entonces aquí ahora podemos poner más cofres, gente, para tener más divisiones y más orden. Este directo se va a llamar El Orden de la Aldea. El Orden. Necesito tablones para esto, ¿verdad? Sí, y los tablones los guardamos aquí. Si Ruchi no ha desorganizado esto. Que ya yo veo que están poniendo aquí. Aquí hay hilo, hay piedra. Que no va aquí, brother, pero si puse las cosas organizadas. ¿Dónde? Ruchi, no cojas lucha, que yo soy así de peleón. Pero que es un peleo con cariño. Entonces, vamos a poner otro aquí. Perfecto. Otro más. ¿Nos encaramamos aquí? ¿Y me cabe otro o qué? Lego Fortnite dice que sí, me cabe otro. Mira esto, qué orden. Está, no está simétrico, pero bueno, estamos aprendiendo, chicos. Estamos aprendiendo. Me tocó soportar que no me ha tocado en ninguna. Isabela, tienes que estar más tiempo por aquí. Ahorita salsa y regala más. Que diga, no, ya hoy no, otro día. Ven, tenemos aquí. Voy a organizar esto una vez más. En este cofre de abajo, chicos, van las cosas procesadas. Tablones, varitas. Ok, las cuerdas van aquí. Perfecto. Cuerdas aquí. Las piedras, dije que iban aquí. Con la, aquí la madera. Las piedras van arriba. ¿Ves? Ya me metieron una calabaza. ¿Por qué hay una calabaza aquí? ¿Por? No, no, no. Cálmate. Cálmate, que te da un infarto. Cálmate, cálmate, Harold. Comida aquí. Entonces, semillas. Vamos a ponerle en este de aquí arriba. Que Ruchi me estaba preguntando.
todas las semillas. Aquí. Mira cuántas semillas tenemos, gente, ¿eh? Esto lo voy a poner en un cofre. La mierdita la ponemos en el cofre de la semilla, caballero, ¿eh? La mierdita. La mierdita en el cofre de la semilla. Necesito madera. ¿Dónde hay madera? En el cofre de la madera, Ruchi. No, no puedo poner. Pero ponle nombre a esto. En el cofre de la madera, Ruchi, por favor, te lo pido, no desorganice. ¿Cuál de todos los cofres? Es este de aquí abajo, mira, es muy fácil. Aquí, mira, aquí donde estoy, aquí. Aquí, Ruchi. Okay. Esto. Bien, entonces, enredaderas aquí. Y voy a poner esto también aquí. Hueso tenía un cofre. No sé si esta gente me lo habrán... Aquí está. ¿Ustedes para qué usan los huesos, caber? ¿Los huesos? Sí. Hueso. Yo todavía no lo usaba, ¿no? Esto me lo quedo arriba, que me lo toman esta gente. Bien, ya está organizado, ¿eh? Ok, ¿dónde pones...? Aquí está. Mira, vuelvo a repetir. Aquí, mira, ¿tú viste este cofre que está aquí abajo, Ruchi? ¿Y Pablo? No, es que no miran, por eso están perdidos. Aquí van las varitas, los tablones, todo lo que es material procesado. No entendieron, ¿eh? Este de aquí abajo, ¿no? Sí, exacto. ¿Quién? Ven acá, todas las varitas que yo puse a hacer verde, ¿ya las cogieron? ¿Qué hicieron con ellas? Yo las cogí, las tengo que poner aquí en el cofre. Ok, ponla ahí porque me voy a empezar a craftear cosas. Ustedes craftéense cosas también, ¿eh? Vamos a comer. ¿Cómo se llama el juego? Pero hay gente todavía que no sabe qué juego es este. Sí, es el Fortnite, pero una versión que sacaron que es un survival. Así con este estilo Lego. Es gratis, por cierto, cabrero. Es gratis. ¿Ya lo pusiste, Pablo, ahí? Ya. A ver, lo voy a coger, a ver si me puedo craftear el pico. Necesito hueso. Los huesos tenían un cofrecito, ¿eh? Ok, ya vi que Pablo los puso ahí. Perfecto. Ruchi, ¿te hago un pico? ¿Un pico verde o tú tienes ya? Dale, dale. Dale, dale, ¿qué? ¿Te lo hago? Sí. Ok. Después se muere y le encontramos con 5 picos arriba, pero ok. ¿Dónde está Ruchi? Estoy agarrando madera. Ok, mira, te dejo el pico tuyo aquí, Ruchi, ¿no? Pico verde, ¿eh? Thank you. Tenemos pico verde. Thank you very much. ¿Para qué servirá la caja esa, eh? Entonces, ¿qué más? Pico verde. Hacha verde. Hacha verde no tengo, ¿no? ¿O sí? Sí. Espada. Espada larga. Ya Pablo tiene espada, ¿eh? Yo lo conozco. Créeme que yo lo conozco. Espada larga. Y me voy a hacer... Y Pablo tiene la ballesta, pero seguro. Seguro. Varitas. Me hace falta más varitas. Yo sabía, bro. Pablo acabó con la madera. Hay que poner a hacer más. Ok, aquí hay más. Vamos a hacer... No, no es esta madera, es la otra, ok. Es esta. Dame un stack, que lo voy a poner a hacer aquí. Aquí a tope. Harold, en Pirulán habrá tierra, pero... ¿Para qué ustedes quieren spoiler? Miren la serie, a su debido tiempo, verán todo. Ya Pirulán, nada más nos falta por grabar el último capítulo. Ya todos los demás están grabados. Entonces, también necesito hacer cuerda, que para hacer cordón. Para hacer cordón necesito 5 cuerdas. Y para hacer cuerda necesito una enredadera. Y ese crafteo es una enredadera. Ok, eso es con esto. Necesitamos más. ¿Esta es cuerda o cuál es esta? Cuerda y hilo de seda. Ok, voy a poner a hacer para que Ruchi tenga. Mire que hay una oveja alumbrada. ¿Dónde? Mátala. No nada. Mátala. 5 y después... Ay, estaba teniendo un bebé. ¿Un bebé?
Rush. ¿La mataste, Rushi? ¿Qué abusadora? No, no, no. Bebé nació. Está embarazada. ¿Se puede criar animales? ¿Con semilla? Sí. Gente, ¿se puede criar animales? ¿Podemos, cómo podemos reproducir, a, por ejemplo, a, con trigo, será? Vamos a poner una pelita aquí. ¿Esto con qué es? No, esto ya son materiales avanzados, ¿eh? No se puede poner aquí. Necesitas... Hay un objeto que estorba. Wow. Estoy probando cositas, ¿eh? Arriba de las mesas, obviamente, no se va a poder poner. Pues la pongo aquí en el piso, ¿eh? Una aquí. Porque por la noche hay mucha oscuridad aquí. Y una aquí. Sí. Sí, sí, sí. ¿Pero cómo? ¿Con trigo será? Déjame hacerme mi ballesta y voy a ver eso ahora. Tomar. Tengo cordón. Me falta aquí esto. Tomamos. Y me puedo hacer ya la ballesta. La pala nueva esa, ¿para qué? Para hacer bastante tierra, ¿no? Ballesta recurva. Let's go. Esta ballesta tiene que meter unos tiros, mano. Mira qué linda está. Bien. Bien, bien. Oye, me gustaría mejorarme el equipamiento, Pablo. Que te veo ahí crafteando a tope. ¿Tú te hiciste el colgante fresquito o qué? Tiene que haber alguna zona de calor. Porque si te pusieron esto... Yo me hice el primero. El colgante de vida. Sí. Hazme ahí colgante de vida. Uno a mí. ¿Tú no tenías uno hecho? Yo tengo el blanco. Yo tengo el colgante de vida blanco. Hay uno verde. Sí, el problema del pet es que no hace falta mármol. Y ya. Para el mármol tenemos que ir a la cueva. Ah, ok, ok, ok. Entiendo. A ver. Deja ver, porque creo que podemos subir las D de nivel, ¿eh? Tenemos mejora disponible. Deja ver. Nos hace falta 10 de madera, tablones... Uf, esto está mejoradísimo, bro. Mejoradísimo. Mira, ¿hay mojón ahí? ¿Cómo? Hay mojón. Sí. Siempre hay mojón aquí. Aquí. Aquí siempre hay. Hay dos mojoncitos ahí. Y semilla de una pila de tipo. Ruchi. Ah, Ruchi, tú quieres... Mira, caballero, tenemos que... Si queremos hacer una DEA Pro o aprender el juego y avanzar, tenemos que cada uno tener una... Unas tareas. Por ejemplo... Ruchi puede ser la de la de la siembra y la comida. Por ejemplo... yo puedo ser el constructor. Pablo puede ser el que busca los materiales. No sé, no sé. Ustedes digan lo que les guste hacer. Qué sé yo. Y nos dividimos las tareas. Y si nos dividimos las tareas, entonces vamos a avanzar más rápido. ¿Qué les parece? Que eso no quiere decir que yo no pueda sembrar o que Ruchi no pueda construir. No quiere decir eso. Pero que sería, nos podemos hacer más rápido, sí. Bueno, no dicen nada, no sé. Sí, sí, sí. A ver, que estoy concentrado. Yo puedo buscarme en materiales. Entonces, voy a buscar tablones. Ya cogí. Granito. Tenemos a saco aquí. Y me pedirán la madera nueva. Deja ver si le puedo hacer ya la mejora a esto. Mejora, chicos, nueva se viene. Tenemos cama, pero cama de las pro, ¿eh? Estante acogedor. Dios mío, nos pasamos este juego hoy. Dios mío, qué velocidad. Estante para libro. Esto es ya para ser. Ya esto es, tuve cositas para decorar. Me voy a hacer una casa aquí. Bien bonita, porque aquí hay cosas para decorar. Hay un estante para libro y todo. Mira, lamparita de noche. Mira cuántas cosas. Lo que para eso, yo creo que hay que primero aprender a jugar bien, ver todo. Los materiales, dónde los consigue, esas cosas, ¿ves?
Mira esto, bro. Te puedes meter esto aquí para tú... ¿Cómo se llama? ¿Vigilar o algo? Si buscamos bastante madera, podemos hacer, Pablo, cerrar la ciudad, ¿eh? Podemos cerrar la ciudad. No es tan cara, ¿eh? No es tan caro. Estos cimientos me gustan, ahora que estoy viendo. Pero, güey, esto estaría bueno para hacerlo desde el principio. Porque puedes hacer caminos de piedra. Estarían buenos... ¡Mira esto! Esto es lo que nos hacía falta, Pablo, para los cofres, hermano. Mira. Ahora es que me lo dieron. Míralo aquí. ¿Qué cosa? ¿Esto de aquí? ¿O esto no sirve? ¿De qué se ríe, Ruchi? ¿Ruchi? ¿Qué pasa? ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho, Ruchi? ¿Qué habrá hecho? No, no, que tampoco te ¿qué conseguiste. Mira la portón de la... El portón, chicos. Si hacemos el vallado completo a la aldea. Mira el portón aquí. Ahora sí se puso bueno esto, ¿eh? Mira, Ruchi, le puedes poner a tu cosecha, le puedes poner esto, ¿eh? Unas vallas. Por ejemplo. Sí, y tiene... eso es lo que estaba buscando. Ajá. ¿Pero tienen puerta o qué? ¿Estas son más chiquitas o qué? Estas son más largas. Pónmela aquí, mira. Pónmela aquí. Increíble, ¿eh? Ok, yo estoy probando cositas aquí, chicos. Esto va, coño, pero lo ideal sería que se juntara con este, ¿no? Ah, que no tengo suficientes recursos. Busca tablón y termina los Ruchi. Pero mira, ya te di una idea, ¿ves? Perfecto. Perfecto. Necesito más pupú. ¿Dónde hay un pupú? Ven acá, y hablando de todo un poco, ¿cómo se consigue la caquita? No sé, ¿qué te pregunto? Las vacas te la dan. Oh. En el piso te la dan. Bueno, chicos, para volver a mejorar la aldea, lo que nos hace falta... Deja ver una cosa. Mira descanso completo nos dan, ¿eh? En la próxima mejora creo que se puede dormir. Nos hace falta el mármol nada más. Si nos vamos para la cueva y buscamos el mármol, ya tenemos la próxima mejora, ¿eh? Tengo flowers. ¿Cuánto llevamos en directo ya, eh? ¿Cuánto llevamos, chicos? Ustedes que saben todo. Tengo hambre. ¿Pero hambre de Lego o hambre de beta? Hambre de Lego, Leo. Aquí tengo carne, así que lo que me queda es nada más comer y ya está. Bien, comemos. Necesitamos 15 mambol. Mira, me dieron una columna nueva. 15 de mambol, eso lo buscamos en un momentico. Mira todas las cosas que me dieron. Esto está bueno para esta. Para esta casa. Esta casa está muy mal hecha. Pero porque, claro, yo estaba aprendiendo. Mira, esta con dos ventanas. Uf, qué bro. Paré por la mitad. Mira la cama que me dieron, brother. Crap. Espérate. ¿Cama qué? Encantadora. Un lugar cómodo para descansar. Asigna a nuevos amigos para reclutarlos. Pero ¿cuál es la diferencia de una? Simplemente estética, ¿no? Supongo. Mira, tenemos mesitas. Mira todas las mesitas, que por eso te digo, se puede decorar bien bonito. Aquí en sí. Este juego. Mira las mesitas que tiene con librero y todo, bro. Y baratas. ¡Oh! Tenemos armario. Pablo, ¿podemos hacer un armario? Vamos a quitar este cofre, vamos a ponerlo aquí. Este cofre está vacío, perfecto. Voy a quitarlo. Sal de ahí, sal de ahí. Bien, o este pico verde, cuidado, ¿eh? Entonces aquí voy a poner el armario vivo. Mira esto. Oh, y entra perfecto. Bueno, tiene el mismo. Tiene el mismo almacenamiento con cofre, ¿no? La misma capacidad. Eso está pochillo ahí. ¿Eh? O tiene dos, uno de cada lado. A ver, si guardo esto aquí.
A ver, Ruchi. Sí. Creo que... Dime, dime. Creo que a lo mejor puedes guardar más cantidad. Yo creo, yo veo la misma, el mismo almacenamiento. No, o sea, pero... Sabes que los otros solo puedes tener hasta 30 del mismo aire. A lo mejor en esta puedes tener más. No creo que funcione así, pero bueno. Voy a ver. Lo bueno es que no se lleva tanto espacio. Bueno, se lleva bastante espacio, pero que te digo, que pegado a la pared queda bonito. No, no es eso. No sé. No, 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 no. Yo creo que es simplemente otra estética. Otra estética y ya está. Y también tenemos cómoda. Unas cómodas para poner al lado de la cama. A ver, vamos a ponerse la Marisol. Marisol, te tengo mejoras. Mira, esto para Marisol aquí. Plátano, sal del medio. Mira. Mira. ¿Y esta mochila? Marisol se fue. Esta tiene menos almacenamiento, ¿eh? Mira, te parto, ¿eh? Marisol se ha dejado. ¡Yes! Vamos dando el relajo aquí, que está la casa de Marisol. Vamos, vamos. Marisol, no hemos venido. Te pusimos una cómoda y ya. Let's go. Entonces, yo creo que ya vamos para la cueva en cuanto amanezca, ¿no? Creo. No tenemos mucha comida. La verdad. Ya estoy listo ya. Ah, bueno, espérate. Yo también estoy listo. Mira, hay 7 bichos ahí arriba. Sí, sí, voy a coger unos cuantos. Yo tengo todas mis cosas bien. Esta vez de las armas verdes duran más, ¿eh? Voy a organizar las cosas, lo que me queda, para no llevármelo todo. ¿Por qué hay tierra aquí en la piedra? ¿Por qué en el dezo de piedra hay flechas y tierra, bro? Voy a cocinar en maíz. Yo te digo a ti que no es fácil, ¿eh? Este grupito, candela. Y hay madera en el cofre de piedra. Es que es tan difícil, no entiendo, bro. Yo creo que deberíamos poner cámara aquí adentro. Yo creo que tengo que poner cámara porque hay alguien, tú sabes, que está haciendo de la suya. Yo pudiera ser Marisol. Pudiera ser. Marisol, ¿qué tú haces ahí? Yo creo que es Marisol. Porque mírala aquí metida, ¿eh? He hecho mucho ruido, pero nunca hice un escándalo. En general ayudo a los animales, pero también puede ayudar a personas. ¿Qué necesitas? ¿Cómo va el trabajo? Llevo 61% en mi banco de fabricación. Trabajar como leñador no está tan mal. Pero, Marisol, no me has dado nada de madera, ¿eh? En el banco de trabajo de ella, ¿cuál es su banco de trabajo? Este mismo. Dice que lleva un 60%. No sé. Bueno, chicos, amaneció, nos vamos. Vámonos. Nos vemos. Vámonos. So. Let's go, chicos. Vamos a la cueva a buscar ahora en Mambo. Tengo antorcha. ¿Alguien tiene antorcha? Antorcha, yo tengo. A ver. Yo tengo 8 antorchas. Te puedo dar. Una a mí. Tírala. ¿Cómo se tira? Ahí está. Dios mío. Mira, te tiré una, Ruchi. Mira, Ruchi comiendo. A ver, la cueva es esa que está ahí, la cueva, ¿no? Es esa misma. Ahí. Vámonos. Dios. Mira este mortal, Pipo. ¿Qué calidad es esta? ¿Ojo? La acariciaste, te da leche. No te llenes el inventario ahora que vamos para la cueva. ¿Cómo le sacas caca? Ah, es verdad. ¿Y la caca? ¿Cómo? ¿La encuentras ahí, la caca? Se la va tirando en el piso, creo. Que, es que Ruchi le gustó lo del cultivo, yo creo, ¿eh? Porque está... ¡Ruchi, no la mate! Esa es la que nos da la leche. ¿Pero cómo matándola te va a dar caca? ¡Claro que no! Y ahí, me imagino que hay que esperar a que haga caca o algo, ¿no? ¿O qué? Sí, sí. Se va recogiendo el piso. No, hay que intentar... Vamos a la cueva. Y después vamos a intentar reproducir animales, ¿no? Con trigo o algo, chicos. Como en Minecraft. Puede ser. Te estás llenando el inventario, Vivo. Bueno. Let's go. Por aquí. Vámonos. Chicos, me voy a casa. Trataré de seguir aquí, pero si no, escribo cuando... Si no, escribo cuando llegues. Salsai, ¿quién te dio permiso para irte? Yo no sé qué se piensa Salsai de la vida. Ahora sí esta piedra. Ahora sí hay que poner escalera.
Escalera como te enseñé, Pablo. Cuéntate. Ponemos aquí. Aquí está. Escalerita. No, esta no. Esta está muy pro. ¿Cuál es la escalera que yo le enseñé a Pablo? Es esta de aquí. Ah, no tengo nada de madera. Nadie trajo nada de madera, ¿no? Nadie. Yo tengo. Tú estás rompiendo cofre, tú no tienes nada. Por ahí piso hay, ¿eh? Sí. Mira, aquí hay. Esta maderita es... No, esta es la otra. Ah, no, esta es madera normal, perfecto. Ah, mira, ya, esta la puedo picar, perfecto, aquí. Mármol, chicos, tenemos mármol. Vamos a desbloquear cosas. ¿Vas a esperar que la vaca haga caca? A ver, ¿me lo estás diciendo o me estás preguntando? Supongo que hay que esperar a que haga caca, ¿no? ¿La vaca? No. Ruchi le dio visa a la vaca para ver si tenía caca dentro. No, no, Ruchi, de verdad tiene unas ideas. Vamos a matar a la vaca, que seguro cuando se muere hace caca. Donde hay animales normalmente hay. Ok. Sibar me ayuda muchísimo, ¿eh? Se va a reiniciar el servidor en una hora, caballero. Nos queda poco, ¿eh? 54 minutos se reinicia los servidores. Buf, ¿cuánto tengo ya? Buah, esta vez sí le gano a Pablo, creo, ¿eh? Arete, acabo de llegar, llevo demasiado tarde. No importa porque el video se va a quedar en el canal. Lo pueden ver después. Let's go. Y ahora esta que está grande, ¿eh? Mira, aquí la comida sí es mucho más importante que en Minecraft, yo creo. Porque te sube los corazones, te da... Es como ligar la comida de Minecraft más las pociones, ¿sabes lo que te digo? Sí. Ok, este y este. Porque te da, ¿cómo se llama? Algunos atributos. La comida también. Te la pata. Cuando se reinicia pierdes todo, no. Cuando se reinicia es que seguro van a hacer alguna actualización o algo, supongo. Y tienes que salirte o te echan. Pero se queda salvado hasta ese momento. Vaya, yo supongo, es como siempre ha sido un server, ¿no? Este cofre ya lo looteamos, mira aquí cómo hay mármol, ¿eh? Lo que el pico se me está gastando, pero me voy con todo el mármol este. Ahora, ¿para cuándo Animal Crossing? Mira, Animal Crossing es un juego que yo siempre he querido jugar y nunca he encontrado el momento. Se me rompió el pico, hermano. Bueno, me llevo dos stacks y dos más. Animal Crossing es un juego que yo siempre he querido jugar y nunca lo he jugado, cabrón. ¿Por qué? No sé. Nunca... Pablo fue el que me dijo que era que él se vició con el Animal Crossing. Que, ¿cómo se llama? Que lo probara. Que estaba bueno. Pero no, nunca he encontrado el momento para jugarlo. Pero en algún momento lo jugaré, la verdad. El mundo dice que es muy bueno. Chicos, ya. Yo terminé. No tengo más pico para picar. ¿Cómo van ustedes? Yo sí, pero no encuentro piedra. Pablo está FK. Ayúdame, Kevin. Tú, a ver. Ah, no, ya termino. ¿En qué te ayudo? ¿Qué te pasa? Se me acabó la madera. Oh, ¿tú quieres otra escalerita aquí, Pablo, no? Espérate. A ver. Pero, Ruchi, te has inventado una escalera ahí. Cuidado, Ah, no, mira, eso sirvió lo que yo hice. Dios. Casi me mato por la escalera, Ruchi. Nada, ya. Ya resolví. Oh, es que es para acá, ¿no? Aquí. Cayó piedra abajo. Voy a comprar todo, mira lo que encontré. Oh, Ruchi es una aspiradora. ¿Qué hago con este slurp? ¿Cómo me quitaste el slurp? ¿Cuál es ese juego? Lego Fortnite. Increíble. Lego Fortnite. Estamos aprendiendo este juego, pero está muy bueno, ¿eh? Hasta el momento veo que hay muchas cosas para construir y eso a mí me gusta. Nos falta por ver en este juego, pero mucho. Ya este tiene hambre, bro.
Si subes un poco, yo lo había mencionado hablando de Kaber y la verdad es que me gusta dar información tan privada por aquí para tener... No la saqué datos. No sé de qué está hablando Adriana, la verdad. Chicos, ¿cuánto les falta a ustedes? Porque yo no sé cómo el pico de ustedes no se rompe. Yo tengo 3 stacks ya. ¿Cuántos picos tú trajiste ahí, la verdad? 3. Ah. Dame uno entonces para ayudar, ¿no? Go. ¿Dónde? Lo tiré ahí. Dios. Ok, ya sí, para poder ayudar, porque si no... A ver, voy a poner una escalerita aquí. Estamos arriba, ¿no? ¿Y esto qué es? Valla bofetada. Esta la tenemos... Ah, pero es la valla. No es la semilla. Y más mármol. Ya con esto podemos mejorar las D ahora, gente, ¿eh? Y nos desbloquean más cosas todavía. Yo creo que ya con lo que tenemos desbloqueado... Ya yo creo que nos podemos ir, la verdad. Nos podemos... ¿Cómo se llama? Nos podemos hacer una buena aldea, concentrarnos en construir un poco y después seguir desbloqueando. No hay que apurarse en desbloquearlo todo. Yo creo que por ahora estamos bien ya. Yo lo que quería encontrar algo para irnos para el bioma frío. Pero ¿por qué te dan lo de irte para un bioma caliente o para algún lugar caliente? No hemos encontrado nada todavía, sí. ¿Será que llegando al fondo de esta cueva? Porque no hemos llegado hasta el final de esta cueva, ¿eh? ¿Te saquen otro bioma, tú crees? No, que a lo mejor lleguemos hasta el fondo y hay lava o algo así. Tiene sentido, ¿no? ¿Pudiera ser? ¿Mm? Pudiera ser. Ahora, ¿cuándo grabas Pirulán? Pirulán está grabado. Pirulán sale los domingos. Chicos, ¿nos vamos ya o qué? Yo creo que ya estamos bien, ¿eh? Estamos más que bien. Vámonos. Estamos muy bien. Por aquí. Ya limpiamos. ¿Te has dado cuenta que no salen más bichos? Una vez los mata aquí, no sale más. O sea, si tú limpias una cueva, no sale más bicho allá en toda la vida. Puede ser. Qué lindo. Esta cueva es muy bonita, ¿eh? Qué bonito. Tira, tira un bailecito ahí, Ruche. Ruchi tiene buenos bailes. Yes. Dinero. Bravo. Déjame recoger la antorcha, ¿eh? Vámonos. No, esta gente tiene una pila de baile. Yo soy pobre, no tengo nada de eso. ¿Para dónde es? Es para atrás. Siempre a la casa de nosotros, para atrás de la cueva. Mira qué bonito es de día este mundo. Muy bonito. Este tipo tiene una tripa. Tiene alguna enfermedad en el estómago porque siempre tiene hambre. Vas a tener que ir al médico, sí. Harold, ¿cuándo tú vas? ¿Cuándo tú vas a jugar con Sub Fortnite? Es que... No sé, podemos hacerlo algún día. Voy a hacer directo esta semana, pero creo que voy a hacer directo de esto mismo, ¿eh? Porque quiero seguir jugando esto. Pero ahora estoy jugando un poco más de Battle Royale de Fortnite, ¿eh? Así que lo podemos hacer. Lo podemos hacer también pronto. Si no es la semana más arriba, quizás podamos hacerlo. Hay que terminar esta casa, cabrero. Da pena esta casa, sí. Voy a hacer la última mejora y ya nos concentramos en mejorar la aldea. Nivel 5, los otros 5 después que tengamos una aldea más o menos bien. A ver. Me hace falta madera torcida y 20 de tablones. Ok. Madera torcida y 20 tablones. Uf, tablones hay poco, ¿eh? Ah, hace falta madera, Pablo. Madera regular, ¿no? Madera normal de toda la vida. No, hasta yo voy a picar un poco. Hace falta 30. Este árbol lo podemos quitar porque aquí vamos a construir. No hay nada, nada de madera aquí. Pasando un hacha. No hay nada, bro. No hay nada. Mira, corre aquí, por... O sea,
Voy a poner toda la piedra que cogí. Ven acá, pero Marisol, ¿qué está haciendo? Marisol, le pongo una casa, una cama, con una mesa de noche y todo. ¿No me ha dado madera? ¿Qué tú haces mirando la fogata ahí, Marisol? Ve a trabajar. Hablemos sobre trabajo. ¿Cómo va el trabajo? Llevo 61% en mi banco de fabricación. Trabajar como leñador no está mal, pero dame madera, Marisol. Quiere decir que le falta. Le falta tiempo, ¿no? Hasta que no llegue a 100. Mira cómo ha crecido las vallas. Qué pro. El huerto que está haciendo Rucha aquí, ¿eh? ¿Cuánta madera tengo aquí? Voy a poner a hacer tablones. La madera es para hacer tablones, chicos, ¿eh? Nos hace falta poner a hacer tablones. Te voy a decir cuántos tablones nos hacen falta. Nos hacen falta... Necesito caca. Sí, nos hace falta 20 tablones. 20 tablones. 8 más ya. Tienes que ir a donde están los animales, Ruch. Uy, estaría chévere que jugara Fortnite con Sub para jugar contigo. Yo lo hice una vez en cuando streamaba en Twitch. Lo hicimos una vez y todo, con el pip y todo. Lo podemos hacer. Dame madera, Ruchi. Yo no construyo... Bueno, ahora mismo yo tampoco estoy construyendo bien, ¿eh? Esto está en candela, pero estamos aprendiendo. Creo que ya con lo que tengo aquí para construir, puedo construir algo bastante bueno, ¿eh? La verdad. Y hay cositas bastante, bro. Cositas sexys. Vale. Estos son planos. Entiendo. Esta sección es de planos. Por si quieres copiar una casa de estas que te dan. Pero esta sección es para tú construir libre. Te dan las piezas y tú armas lo que tú quieras. Esta es la sección que me gusta a mí. Perfecto. Ok, tenemos aquí ya 10 tablones. Y en total ya voy teniendo 13. ¿Trajeron madera o qué? Está haciéndome. Voy a buscar. No, pero qué oscuro está todo, bro. Mira, aquí hay un árbol, me lo voy a reventar. Tampoco quitar todos los árboles es buena idea. ¿Se nacerán de nuevo los árboles o se siembran como en Minecraft? ¿Cómo funcionará eso aquí? No sé, ¿eh? Porque los árboles alrededor de las casitas bonitos, ¿eh? Esta espada revienta, ¿eh? Me gustaría sembrar árboles, pero no veo que me den semilla esto. ¿Qué es esto? Esto no es nada. No se cayó ni... Uf. No se cayó nada, creo. Let's go. Aquí más tablones. Bien, que vamos a mejorar esto a tope ahora. Ay, Dios, mira, Marisol reventó a una hora, cuidado. ¿Cuánto tengo ya de tablones? 18. Eran 20, me quedan 2 más y ya está. Uno más. Ahí estamos. Y ahora sí puedo mejorar esto ya, ¿no? Ya lo puedo mejorar. Creo que nos van a dar para dormir, gente, ¿eh? Me dan una casa nueva, 2, 3 y un sofá y todo, bro. Nivel 5. Let's go. Nos dieron el bungalow. La casa grandona. Sí. No, nos dieron... Mira estas cosas amarillas, qué bonitas. Espérate. Tenemos... Eso es en plano. Parque placentero, bro. Esto es de Fortnite, ¿eh? La casa esta. Está súper bonita esta casa, ¿eh? Con granito, pero mira, lleva... aquí hay otra cueva, ¿viste? Tenemos que explorarla. Pero llevan bastante granito, ¿eh? 100 y pico de granito. Me lo hiciera la misma. Mira esta casa, bro. Dios, ¿la hacemos, caballero?
Nos volvemos locos y lo hacemos. ¿Vale? El parque placentero. ¿Cuánto necesita? Piedra, mucha piedra. Ah, bien, es que bien, me hace falta, te voy a decir. Costo inicial 40 granitos. Y después 187 granitos y 60 de madera. Es un cazón, ¿eh? Es un cazón. A ver, piedra, yo creo que piedra, lo que nos faltaría es... No, piedra tenemos. Bueno, no nos alcanza para todo. Pero no, tenemos bastante piedra. Espérate, que están atacando a esta gente. A tu casa. Ahí está, a tu casa. Ya vengo. Ok. Esa casa está bien, pro. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿La casa esa? Si quieres, mira las piezas que me dieron, bro. Bueno, yo estoy probando haciendo las recetas en los planos que me dan. Pero ya tengo las paredes amarillas. Puedo hacerme una casa como yo quiera. Pero bueno, vamos a hacerla para probarla. Lo que tenemos que ir a hacer una farmeadita de piedra y de madera. Ok, yo voy a farmear a él. Yo voy farmeando madera. Ok, yo voy a buscar piedra entonces. Que me quede aquí por ver. Quiero quitarle todo. Columnas. Estos techos moraditos, qué bonitos están. ¿Esto qué es? Una alfombra, hermano. Qué bonito, ¿eh? Mira, libros. Todo esto es decorativo, obviamente. Tenemos una esquinera. Mira el sofacito este. ¿Cuánto lleva? Madera. ¿Y qué es lo otro? El otro material, ¿qué es? Tela de lana. Es que, bueno... Este juego está para meterle tiempo, ¿eh? Hay que encontrar la furgurita esa. Que es bueno para hacer todos los tipos de lámparas. Mira esta estantería, qué bonita. Buah, este juego está lindísimo. Sí, hazla, Jarolín. Quiero hacerla. Y después decorarla por dentro. Que ya eso lo puedo hacer en otro capítulo. Voy a farmear piedra. Pablo fue a buscar... ¿cómo se llama? Estoy buscando madera. Tú estás buscando madera. Voy a ayudarte entonces yo con la piedra. Los tablones los dejo aquí. Tablones aquí. Esta por aquí. Vamos a buscar piedra. Let's go. Mira, está amaneciendo. Perfecto. Marisol no duerme en su cama porque no puede entrar. ¿Cómo no puede entrar, Marisol? ¿Pero por qué no puede entrar, Marisol? ¿No puede abrir la puerta o qué? Marisol, la puerta está abierta. Mira. ¿Por qué no puede entrar, Marisol? ¿O hay que hacerle el piso ese hasta aquí? Voy buscando piedra. Si saben, me dicen, pero... Vamos cogiendo esta. Pero mira, ahí hay un piedrucón que podemos minar. Aquí también. Let's go. Vamos a minar aquí. Harold, yo un día le puse un nombre a una cucaracha muerta y le llamé Matilda. Wow, increíble. Increíble. Matilda. ¿Tú le has puesto nombre a una cucaracha muerta, Pablo? No, eso sí nunca me ha pasado, ¿eh? No. Eso, no me, por eso, eso me parece ya un nivel de locura elevado. Un nivel de todo. Pero ¿verdad? me gusta la locurita tuya. Ahora me avisa cuando vayas a jugar Fortnite para saber cuándo poder robarle Fortnite a mi primo. Te aviso. Bueno, estate pendiente algún directo. Porque eso si lo hago, lo haré en directo, obviamente. Ok, más piedra por aquí. ¿Dónde hay más? Este pico es muy bueno para farmear, ¿eh? Ya va mucho más rápido.
Aaron, las herramientas se reparan en un cofre cualquiera. ¿Cómo que se reparan, chicos? Ya lo eso era un bug. Era un bug. Que tú lo ponías en un cofre y rompías el cofre y estaban nuevas. Era un bug. Creo que este pico no me va a alcanzar, ¿eh? ¿Comemos? Más piedrecita por aquí. Oye. Hola. ¿Qué hay? Mira el plátano loco. Que... ¡Una araña! Sal de aquí. Ok. ¿Cuánto tengo ya? Tengo... No, me hace falta para eso. ¿Cuánto? Déjame sacar la cuenta. Yo quiero hacerme esta. Me hace falta 40 más 187 como 227. Entre 30. Déjame buscar la calculadora. 227 entre 30. 7 stacks. Me hacen falta 7 stacks y medio. ¿Qué hace? ¡Ven acá! Toma. ¡Dios! ¿Cuánto tengo? Tengo 4 stacks. Me hace falta 3 stacks más. Ok. Mira esto. Ve acá. Mira ¿qué? Esto. ¿Qué cosa? Mira la oveja. La oveja. ¿La estoy viendo? Está comiendo pasto, ¿no? No, la calabaza que yo le tiré. Ah, que coge la... Oye, ¿no será que así se reproducen o qué? Sí. Tírale a la otra, tírale a la otra oveja, la otra oveja que está por aquí. No, no. Mírala ahí. Déjame coger frambuesa. A lo mejor así se reproduce y podemos tener más. Mira, ahí viene. Ahí viene que se mata, mira. Tírale una para cada una, Pablo. Ya, le tiré a los dos. Lo que te da es lana. Ah, te da lana. No puedo poner... Ah, no tengo recursos. Pablo, construyeme una escalera aquí. Mira, tiró caca. Esto es oro, ¿eh? Aquí la caca es muy valiosa. Ponme una escalera aquí para subir ahí, a esas piedras. ¿Tú qué tienes madera? Ahí estamos. Let's go. Así es como hace caca, creo. Ya. ¡Ah! Claro, come y caga, brother. Ajá, recolectenla. Claro. Yo la cogí, Ruch. Vale. Tengo una, ¿eh? No es para tanto, pero bueno, aquí sale una parcela de tierra, ¿no? Ya tenemos 5. ¿Cuánto dije que era? 7 stacks, ¿no? De piedra. Dios santo, cómo me falta. Mira, Pablo, dame tu aquí. Pico, dame un pico verde ahí. No, ya no tengo más pico, ¿eh? Oh. Ni hacha tengo, ya se me rompió todo, ¿eh? Tengo que ir a la casa. Ve haciéndome un pico verde, voy para ahora. ¿Ya tienes toda la madera? Bueno, madera no hacía falta tanto. Madera tengo una locura, ¿eh? Ok. ¿Cuánto tengo? 1, 2, 3, tengo 5. Bueno, yo creo que podemos empezar. En lo que voy construyendo, tú me buscas la piedra que falta, ¿ok? Dale. Vamos a hacer eso, chicos, para hacer la casita. Antes de irme, ¿eh? Mira, aquí hay más. Let's go. Tengo que arreglar la aldea esta. Le falta mucho, ¿eh? Pero vamos. Yo voy a seguir este mundo bastante hasta que... No sé si esto tiene un fin. Como en Minecraft. Debe tener un fin, un boss o algo, supongo, ¿eh? Lo haré hasta el fin. Y ya después, a lo mejor, porque el juego me está gustando, a lo mejor empiezo una. Ya con los conocimientos, así construyendo bien bonito y bien pro. Aquí voy a construir normalito, aprendiendo, sin coger mucha lucha, ¿sabes? Entonces, mira, por ejemplo, vamos a hacer, cogemos los planos y hacemos esta casita. Vamos a hacerla para acá. Para darle espacio a la aldea, para que no esté todo arriba de todo el mundo ahí. Aquí.
Ahí está bien, ¿ves? Tiene bastante espacio y tal. Empieza a construir. Esto lleva piedra, piedra, piedra. Piedra. ¿No lo estoy poniendo o qué? No tengo los recursos. ¿Qué me está pidiendo? Madera. Pablo, tírame la madera. Arriba. Y voy a buscarme piedra. Como suelta, bro. El plátano como suelta madera. Increíble. ¿Cómo seguimos aquí? ¿Qué? ¿Qué es eso? Ya, ya la tengo. Ok, venimos aquí. Ponemos esta pieza. Esta aquí. Relajante la musiquita. Súbeme la musiquita esa rica. Tengo hambre, no me importa. Piso de piedra. Se muere, pero... Yo con esto, no yo con esto te digo... No, está relajante este juego aquí ahora. La construcción así con los soniditos de Lego. Yo con esto voy a aprender. Y tú vas a ver lo que voy a construir después en este juego. Es que, tranquilo. La gente ya se... Hay mucha gente que seguro se lo ha pasado. Yo no tengo apuro. Yo lo voy a disfrutar. Bien, ya tenemos el piso. Disfrútalo. Tiene 23 etapas esta casa. Ok, ¿aquí qué va? Este no es. Es el largo. Por 6 aquí. Es por 6 aquí. Esto te ayuda, esto de hacer estas recetas así, te ayuda a coger ideas de cómo construir después. Que ya es lo que yo estoy viendo. Me alegra haber hecho esto. Me alegra haber hecho esto ahora, ¿eh? Porque ya veo que hay piezas que son por 2. A ver, esta es por 2 y la normal. O sea, esta es el doble. Bueno, no sé si exactamente el doble, pero... Ahí ya me pasó un problema con eso, que no me encajaban las piezas y es por eso. Está aquí, bien. Otra etapa completada. Bien. Ah, ¿esta es la puerta o esta es la puerta de...? No me diga que la puerta de la entrada de la casa la puse por aquí. Bro, pero si yo había puesto la entrada de la casa... No te puedo creer. Yo había puesto la entrada de la casa de frente, ¿no? Ah, porque tiene dos entradas. Tiene una por delante y una por detrás. Ah, sí. Perfecto, entonces. Ok, aquí va esta. Uy, qué bonita, bro. De color y eso es muy bonita, ¿eh? Espérate, que tengo mucha hambre. Este tiene una enfermedad con la comida. ¿Se puede comer la mierda? No, ¿eh? Dime que no lo hace, bro. Con curiosidad nada más. No, no te la puedes equipar ni en la mano, ¿no? No te la puedes equipar. Menos mal, ¿eh? Menos mal. Ok, déjame buscar algo de comer un momento. El maíz. Un come mierda. Sí, a ver, por curiosidad, a ver si se lo comía, ¿eh? Come, come maíz. Let's go. Seguimos. ¿Se puede jugar con celular? No sé, cabrero, prueben. Si tienen Fortnite en el celular, prueben. Ok, entonces aquí va esta. Esta también va aquí. Y aquí va el postecito blanco. Qué bonita, ¿eh? Esto es muy estilo Fortnite, pero con Lego ligado. Ahí está. Etapa 3 completada. Está relajante construir aquí, ¿eh? Muy rico construir. Me está gustando. Esta es la entrada, Pablo, bro. La hice para el otro lado. ¿La hiciste al revés? Es que yo veo... A no ser que sea una puerta trasera, como tú dices. Tengo fe en eso. Esta pared va aquí. Y va esta columna. Es que no es una columna, es... Es una de a uno, ya está. Y esta es una de a dos. Mira cuántas piezas hay. Para armar la pared del tamaño que tú quieres. Haro, por favor, el en vivo de Mario. ¿De qué tú hablas? No sé. Haro, quiero que pruebes Geometry Dash. Por favor, pruébalo.
Ok. Lo tendré en cuenta, bro. Muchas gracias por tu sugerencia. Traigo piedra. Ok, esto por aquí. Esta columna aquí. Ventanita aquí. Pared. Y otra etapa completada. Nice. Mira cómo se queda el alerito este. Esto está bueno, ¿eh? Por eso te digo... ¿Qué es esto? ¿Pero qué hace el plátano con la piedra? Hermano, bro. ¿Qué tú estás haciendo? Traigo piedra, yo. Pablo, necesito piedra picada. Tú la vas a picar aquí. Está de madre este hombre. La podías haber traído picada, ¿no? Sí, mira, coge. Uno. Oh, espérate, espérate. Guárdala en el cofre, que yo creo que no me va a caber, ¿eh? Yo creo que no me va a caber. A ver, aquí. Pared. Bien. Pared de dos. El amarillo me gusta mucho. Una casita así, ¿no? Está muy sexy. Ah, no, sí, tiene otra entrada por aquí. Bien. Tiene otra entrada aquí. Aquí está, bro. Y aquí la puerta. En realidad, yo creo que esta es la puerta de atrás, ¿eh? Pero no importa. Esta para nosotros va a ser la puerta de entrada. Yo le hago un portalito. Le puedo hacer después una adaptación. ¿Entiendes? Le puedo hacer aquí un portalito como tiene adelante. Tú vas a ver. Ustedes háganme caso a mí. Esta aquí. Y aquí una columnita de esta. ¡Pum! Este marco aquí, ¿por qué? No lo sé. Ya veremos. Vamos a seguir el diseño. Bien, etapa 7 hecha, ¿eh? Jarolín es constructor. A mí me encanta construir. En los juegos, ¿eh? Porque en la vida real es otra cosa. Ahí sí lleva trabajo. Bueno, en mi casa en Cuba... Bro, Pablo, ¿tú en Cuba nunca tiraste placa? No. Yo sí, bro. En la casa mía... Bueno, la casa mía la hicimos completa. Mi mamá, ¿no? Pero ya yo estaba grande. Mi casa siempre tuvo teja. Siempre tuvo teja. Que aquello venía... Tú sabes que en Cuba pasa mucho ciclón, huracán y eso. Cada vez que venía un huracancito de eso, lo que entraba de agua para mi casa era para qué. Y después, ya cuando pudimos reunir dinero y tirar la placa es como el techo de concreto. Yo tiré la placa con mis amigos y, por supuesto, un albañil es el que dirige la obra y hace el encofrado y todo. Aquí hay que poner, me imagino yo, una escalera ahora, ¿no? Y, pero subí cubos de concreto de eso ahí sin parar, sin parar, sin parar. Tremendo trabajo, ¿eh? Los constructores de la vida real tienen mi respeto. Tremenda pincha. Tremenda pincha. Dale para tu casa. A ver, voy a poner aquí una escalerita. Voy a hacerte por dentro también. Mira, por dentro se ve. A ver. Pablo, aquí el que manda la bañera aquí soy yo. Ok, esto va aquí. Ok, ve haciéndolo tú por ahí. Tú también, si tienes materiales, puedes ayudarme tú también. Pero yo voy a subirme porque aquí soy yo el albañil. Y tú eres un subordinado. Mira. Es jugando. Ok. Entonces, tenemos aquí piso. Ah, porque aquí arriba va a haber un segundo piso, ¿eh? Yo creo. Otro aquí. Bien, terminado, ¿eh? Ahora viene etapa. Ahora sí te va a hacer falta la escalera. Ah, mira el techo. Menos mal que hice esto, ¿eh? Esto va aquí. A ver. Este va aquí. Este aquí. Y aquí va este. Bien, bárbaro. Y aquí ahora lo mismo, ¿no? Con los planos así, no hay excusa para que alguien diga no sé construir. No la hay. Este es el juego para la gente que no se le da bien construir. Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo cómo construir aquí con esto de los planos, la verdad. Ahora mismo estoy absorbiendo mucha información. Esto aquí, y aquí una pared. Aquí viene, sí, como un... ¿Cómo se llama? Una...
La planta arriba sí que es con techo, ¿cómo se llama? Nosotros le decimos barbacoa. ¿Cómo se dice, bro? Un ático, un ático. Esto es como un ático aquí. Este no es, ¿o qué? Ah, aquí va uno de dos. No sé por qué razón. Aquí va este. Pablo está fajado. ¿Sí? ¿Este es el que va ahí o no? Espérate, porque aquí esta parte está un poco compleja, ¿no? A ver, vamos por abajo. No. Yo creo que puso una pieza más, ¿no? ¡Ah! Esta es la que va aquí. Ahí está. Y ahora uno más aquí. Ahí está. Bien, bien, bien. Mira qué linda la casa está quedando, bro. Qué bueno estoy construyendo, ¿eh? Bueno, si no es por los planos. No, pero yo voy a construir mejor que esto en poco tiempo. Dame un tiempecito más con el juego que en poco tiempo. Mejor que esto, pero 10 veces, tú vas a ver. Hay que sacarle las posibilidades al juego ahora a tope. A ver, esta iría aquí. Esto por abajo, ¿ven? Mejor. Sí, yo creo que es uno de estos. Más uno de estos. Ahí está. Aquí va uno de estos, perfecto. Uno largo. Ok. Ahí está. Y aquí uno corto. ¿No? Aquí. Y aquí uno chiquito. ¡Wow! ¡Qué raro, ¿no? Bien. Esta va a ser mi casa, ¿ok? No. Bueno, podemos vivir junto aquí, ¿eh? Podemos aquí arriba hacer dos cuartos. Ya hablando en serio, ¿no? Podemos tener... Bueno, y es que yo voy a hacer casa mejor que esto. Ustedes van a ver. Esta y ahora esta. Let's go. Ahora falta la otra parte del techo. ¿Cómo llevamos 15 etapas de 23? Esto es que adentro hay que hacerle paredes y cosas, ¿eh? Ahora me tengo que ir, bye. Dale, un besito. Ya tu muñequito tiene hambre otra vez. ¿Verdad que sí, caballero? Gracias por avisarme. Voy, voy, voy. Voy, 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 voy. ¿Qué pasó? ¿Está? Aquí arriba, yo estoy arriba en la barbacoa. ¿Qué hiciste? ¿Cocinaste algo? El barbecue para los trabajadores. Oh, verdad que usted es lo máximo, hermano. Yo y Pablo, ustedes saben, yo lo he dicho, pero bueno, a lo mejor los que están aquí no lo han oído, pero yo y Pablo siempre este tipo de juegos los jugamos juntos. Todos los survival. Minecraft jugamos Bahrain. ¿Qué más hemos jugado, Pablo? De survival así. El Grounded jugamos una vez. Hemos jugado varios. El Grounded no lo jugamos tanto. El Grounded y otro que se parecía a Grounded también. Sí, sí. Que son... Eso lo jugamos nombre. Poco, pero duro Bahrain. Bahrain muchísimas horas le metimos. Bahrain, sí. Esto aquí. Este aquí. Qué lindo va a quedar esto. Tenemos aquí... ¿Consiguieron la caca? Ya. Bueno, no. Tenemos uno de caca, Ruchi. Dos. Ah, dos. Estamos echando... Estamos a full de caca. En realidad nos hace falta más, Ruchi, ¿eh? Si puedes, busca por los animales. Encárgate tú de los sembrados. Mira la casa que estoy haciendo para mí y para Pablo. Pero si ya tú te hiciste tu casa, ¿no? Esta es la para mí y para Pablo. Ah, bueno, porque ustedes son el matrimonio. Ok, ponemos hasta aquí.
Ah, porque mira, estaba aquí, está aquí. ¿Dónde está la caca? En el cofre de la caca. Oh my god. Es que Ruchi cagado. Siempre quiere formar el desastre en Poro, ¿por qué? Pero he revisado cada cofre y no encuentro. No, mira, si tú la tienes en el aquí. Mental, ¿yo? Ah, sí, la tengo sí. Yo, es verdad. Ah, bueno. Coge Ruchi. No, a mí no me eches tu caca. No, no, esa es de animal. Mira mi casa, bro. Dios. Y la mía. Dios. Ok, venimos aquí. Con esta antorcha uno puede quemar casas, ¿eh? No. No lo invente, ¿eh? Dios. Me acordé que una vez jugamos un juego de terror con mi tío. Oh, al monstruo le pusimos pepagayo o algo así. No recuerdo muy bien. Me gusta la así. Yo también soy de ponerle mucho nombre a las cosas, ¿eh? No la dejes por fuera, Ruchi. Oh, están defendiendo a Ruchi ya. No, la vamos a dejar afuera. Obviamente es broma, ¿eh? Mm, chacho, si a Ruchi nosotros la queremos con la vida. Y es la que nos carrega en el Fortnite. Exacto. ¿Esta no va aquí? Ah, estaba aquí. ¿Y aquí qué va? ¿Esta? A ver. Esta así. Let's go. Y aquí va esta. Ok. Y me falta este pedacito de techo que debe ser igual. ¿Por qué me ponen esto? Esto a mí no me hace falta para nada, ¿no? No sé por qué me lo ponen, ¿eh? Bien. 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 Una chiquita. Y aquí me falta esta. Ok. Bungalow. La tenemos, ¿eh? Bungalow, chicos. Ya esto lo puedo romper ya. Uf. ¿Cómo quedó esto aquí? Uf, está súper pro, ¿eh? ¿Sabe que la parte de arriba es para bonito nada más? Pero yo le puedo poner una escalera. Digo yo, ¿no? Digo yo, mira. Es que ya puedo poner mi inventar aquí. Mira, acá hay un globo. Allá, acá hay un globo. ¿Dónde? Aquí donde estoy yo al frente, vamos. Oh, y este árbol aquí, espérate. Esto está bugueado aquí, ¿no? Hay que quitar este árbol, gente. Ahí está. Entonces ahora, en esta casa aquí, yo puedo poner una escalera. A ver, ¿dónde queda la escalera más bonita? Aquí. Ven, Pablo, vamos. Yo creo que aquí. Es que esta escalera es como muy alta, ¿eh? Bueno, me voy con Marisol. Espera, que estoy cogiendo las cosas para mejorar lo de las DEA. Calma. Ahí. Si no me hago una escalera, bloque por bloque, ¿eh? Porque esta escalera lo que pasa es que es muy alta. Ah, no, está al nivel que tiene que estar, claro. Quizás lo que tengo es que vamos a buscar un pico y picar ese pedazo de arriba. Estaría bueno una escalera así de piedra, porque no va a pegar, ¿eh? No va a pegar. Mira, puse esto aquí, mira. No va a pegar esta escalera aquí. Oh, porque es de marrón la base. No, me muero. Se va a ver feo. Yo creo que hay que esperar a que me den una escalera de esta de piedra. Ruchi, ¿en qué tú vas? Van a matar a Marisol. Marisol, bueno, no trabaja ni nada. Se vino conmigo, pero... Hay un nido de araña.
Corre. Mira, podemos poner una alfombra aquí en la entrada, mira. ¿Qué no tengo? Ah, es que me falta. Mira, me falta la lana esta que es de color. Ok. ¿Qué podemos poner, mira, chicos? El globo cayó, pero en el frío no puedo entrar. Te mueres. No, este sofá. Pero me hace falta la lana de color. Mira, esto sí lo puedo poner, ¿eh? Por ejemplo, ¿puedo poner esto aquí? Me mataron. Qué bonito, ¿eh? Objeto estopa. O sea, ¿qué es? ¿Así o qué? ¿Qué objeto estopa? Ah, o esto va en la pared, ¿no? Necesitas una pieza de soporte. Ok. Y este igual, ¿no? Ah, no, mira, este se puede poner. Este está bonito para aquí, ¿no? Este juego puedes hacer una pila de cosas. La decoración va a quedar muy bonita, ¿eh? No, pónganse a pensar que no tenemos desbloqueado casi nada. Necesito otro tipo de tablones. Esta mesita. Estoy poniendo un poco de cosas por poner. Esto es más bien para la cocina, yo creo, ¿eh? Mira esto. Vamos a suponer que esta es la cocina. Aquí es donde Rusi nos va a cocinar. ¿Ves? Aquí tenemos el esquinero. ¿Esto qué es? Mira qué lindo, bro. ¿Qué clase de cocina, papu? ¿Y esto es como una islita que va aquí en el medio o qué? Encimera. ¿O esto va aquí? No. Es que esta me hace falta otra mesa. Bueno, en fin, que lo que vamos a poner aquí es... Lo que hay que desbloquear más cosas todavía, ¿eh? Va a quedar bella. Nos hace falta, tengo que ver cómo es la lana. Claro, los cuartos lo quiero hacer arriba. Pero me haría falta la escalera de piedra. ¿Podemos poner la escalera esa así como esté ahora para resolver? Ok. A ver, tengo que hacerme... ¡Ay, pico azul! No, este pico es blanco, ¿no? Sí, este pico es blanco. Dame un piquito. Bien. Cogemos esto. Ya tengo pico. Y lo de la lana. Quiero ver lo de la lana. Eso no me lo han desbloqueado todavía. Esta mesa no se mejora, ¿no? ¿No me han dado más ninguna mesa de fabricación? Sí. Tenemos molino de grano, bro. ¿Y esta gente para dónde se fue? ¿Yo? ¿Dónde ustedes están? ¡Ah, la rueca, bro! Con esto se hace, yo creo. Vamos a hacernos la rueca, ¿no? Oye, ¿cuánto queda para que reinicien el server ese, eh? Como 5 minutos. No, ¿de verdad? Sí. Buah, déjame hacer la rueca rápido ya. A ver, ¿qué me hace falta para la rueca? ¿No la han hecho ustedes, no? ¿Garra? No. Aquí hay garra. Varas. ¿Y qué más? Y tablones. Tablones, aquí tenemos. Ah, me faltan dos tablones más. Ok, vamos a hacer tablón aquí. Ya me quedé sin madera, bro. Estoy buscando. ¿Qué hace esa que metí en mi casa? Bengala, una nueva.
¿Ya? 8 tablones. Ah, me falta 5 de madera. No, no hay. No hay madera por ahora. Ya, no sé llego para allá. Mira, creció este árbol aquí. Este árbol lo habíamos quitado, ¿no? Es que quiero hacer la rueca y quiero hacer esto. Ya yo puse lo de piedra. Losa de granito. ¿Con dónde se hace la losa de granito? Ya yo la puse a lo de hacer la losa de granito. Lo puse. ¿Pero dónde? Al lado de ahí del barbecue. Ah, es esto. Ah, ok, 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 ok. Metemos granito y losa de mármol. Ok, vamos a hacer unas cuantas, a ver. Uf, ¿cómo vamos a poner esto, bro? Mira, aquí tengo más esto. ¿Dónde está? Vomita, plátano. Ahí está. Entonces tenemos... Mira lo que conseguí, mira. Esto. ¿Qué? ¿Qué es eso? Valle invernal. ¡Oh! Esto es para hacernos para lo del frío, ¿no? ¿Es una comida? Ok. No, es de una mata que había ahí. Pero te digo, es para hacer una comida para el frío, supongo. Me imagino que sí, sí. Ok, vamos a poner esto aquí. La rueca. ¿La rueca la tenías puesta aquí ya? Ay, verdad, bro. Ya la rueca es la de verdad que sí. Ay, el servidor, chicos. 4 minutos, ¿eh? Ya no me queda más nada. Entonces lo que nos queda es con el granito este. Con la losa. Puedo hacer no, a lo mejor. Hace falta arno para hacer la lana esa de colores. Ah, y seguir, claro, subiendo aquí en molino. Bueno, gente, vamos a quitar. Vamos, tenemos que salir, ¿eh? No vaya a ser que no se salve. Sí. No vaya a ser que no se salve. Voy a salir, ¿eh? Ya. Bueno, gente, vamos a dejar el directico por aquí. Que le hemos dado bastante chicha. Y esta semana meto el sábado, el viernes, uno de los dos días, vamos a seguir aquí. Así que si les gustó, pásense por aquí que vamos a seguir dándole caña. Gracias a todos por estar. Y nada, nos vemos en estos días. Un besito a todos. Van a reiniciar, sí, van a reiniciar, así que... Harolín, ¿te puedo preguntar algo? Mi nombre, Wiskela, es raro. Uy... Wisleika, bueno, un poco peculiar, diría yo. Bye, Jarete, cuídate. Te quiero, Kevin. Gracias a todos, chicos. Un saludo a todos, de verdad. Un besote. Un besote a todos. Gracias por estar.